Pasado, nunca se lo he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Krillin, exactamente, si Krillin hubiera acompañado a Goku en esa búsqueda por las esferas del dragón, maldita sea? Somos niños, güey, los hombres nunca vamos a dejar de madurar, maldita sea, nunca, nunca vamos a madurar los hombres, maldita sea. No sé tú, pero hay preguntas que a mí no me dejan dormir por la noche, cada que veo Dragon Ball. Una de ellas es, ¿qué hubiera pasado, banda? Si Krillin hubiera acompañado a Goku contra la Patrulla Roja, no lo sé, viejo. No lo sé, maldita sea. El día de hoy, señores, me complace traer para ustedes este juego de Dragon Ball Advance, pero con Krillin. Con Krillin, hermoso. Con Krillin, viejo. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a saludar a la banda. ¿Cómo estás, Gustavo Rodrigo Gus? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, mi estimado Rodrigo, Gibran, Leonel Medina? ¿Cómo estás, Alex Ortiz, viejo? ¿Cómo estás, precioso? Un reconocimiento al buen Leonel. ¿Cómo estás, hermano? Oye, muchas gracias por todas las sugerencias de juegos que me mandas. Neta que te lo agradezco mucho, mano. Muchísimas gracias, viejo. Que Dios te bendiga, mano. Gracias, gracias, gracias totales. Maldita sea, aunque parezca yo... ¿Cómo dice el pastor? Gracias, bro. Muchas gracias, hermano, por tomarte la molestia y mandarnos sugerencias de juego, no me jodas. Muchas gracias, muchas gracias, precioso. Agradecemos a Luis, ¿cómo estás, Luis? Saludos. Ok, vamos a reventar este pinche. Eso. Vámonos. Gracias, señor Gabriel, ¿cómo está? Gracias por este 75 estrellas, hermano. Muchas gracias, bro, que Dios te bendiga. Vamos a meternos aquí acá. Una hamburguesa, bien, muy bien hecho. Vámonos ya, bueno, ¿qué más hay? A ver, vamos a ver qué más hay de este lado. No hay nada de este lado, maldita sea. Nada más. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Tlacuache. Muchas gracias. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, viejito. Es correcto, ¿no? Felicidades, hermano. Felicidades. De verdad, vamos a poner las mañanitas. ¿Cómo de que no? Vamos a ponerte las mañanitas al final del stream. ¿Cómo chingados, no? Claro que sí, Tlacuachito. Claro que sí, le vamos a poner sus mañanitas. ¿Cómo de que no, maldita sea? No todos los días se cumplen 20 años, ¿no? O este güey ve, güey, este cabrón me quiere reventar, es pajarraco cualquiera. No todos los días, ¿no? Vamos a ver, fíjate. ¡Ah, viste! ¿Viste lo que hice, maldita sea? Hice el Kaioken. ¡Saludos, Victorino! ¿Cómo estás, Fercho? ¿Cómo estás, Guido Alberto? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. Oigan, nunca se han hecho esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Krillin, güey, hubiera acompañado a Goku a pelear contra la Patrulla Roja? No sé, viejo. Se supone que en ese entonces eran casi igual de poderosos, ¿no? No lo sé, viejo. Me lo he preguntado muchas veces. Y hoy vamos a saber la respuesta. Saludos, Jonathan. Saludos, Guido. ¿Cómo estás, Gabriel Rincón?
Saludos, García. Martín Martínez, ¿cómo estás, hermano? Saludos, bro. ¿Cómo estás, hermano? Ay, maldito sea. Bien. ¿Cuándo juegas Mortal Kombat Shaolin Monkeys? No lo sé. Es bueno. Es bueno. Krillin, conocido como el Tirín en mis tiempos, como que Kaioken. El Kaioken dice: no me haga la ignoración, hermoso. Saludos, Juan Flores. Saludos, Luis Ángel. Saludos, Gerardo. ¿Cómo estás? El Taiyuken, ¿no? Ah, pues con ese güey trae fusca, güey. Ese pinche cerdito trae fusca. Ese colaborador trae fusca. Felicidades, Tlacuachí, por tu cumpleaños, hermano. Vamos a poner las mañanitas, ¿no? Saludos, Alex Ortiz. Saludos, Mario Arturo. Saludos, Laura. Saludos, Jonathan. Saludos, Nozam. ¿Cómo están, bro? Gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias, se los agradezco. Aguas con ese cabrón. Vamos a hacerle... vamos a dejarlo ciego. Mira, este güey... vamos a reventarlo acá, viejo. Este güey, ve nada más, güey. Cómo se... pinche pajarraco asqueroso. Vámonos. Ah, tenemos que reventar a este güey, ¿eh? Ve, tenemos que reventar a este cabrón. No podemos dejarlo ahí, que nos ande ahí aventando de plomazos. Buena, Krillin, buena. Vamos bien hasta el momento. ¿Cómo desbloqueas al Krillin? Es muy sencillo, bro. Tienes que terminarte el juego. Te lo terminas, bro. Ahí está. Si tú te terminas el juego, vas desbloqueando a personajes. En este caso, desbloqueamos a Krillin, bro. En este caso, desbloqueamos a Krillin. Debido a que nos acabamos el juego ya una vez. ¿Qué onda? No puedo, güey. ¿Qué está pasando? A ver ahí. A ver, ah. No, güey. ¿Por qué no puedo saltar? A ver, vamos a ver aquí. ¿Acaso me tengo que subir en el lomo de una bestia de estas? A ver. No, güey. A ver, ¿qué está pasando, señores? Ayúdenme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo saltar? Ok, es así. No, güey. O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores? Saludos, Ed Cortés. ¿Cómo estás, hermano? Oye, muchas gracias por esas 10 estrellas, Ed Cortés. A ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios está pasando aquí? A ver, vamos a intentar saltar, güey. Tal vez nos encarreramos. ¡Eso! Ahí está, viejo. Era así, güey. Encarrerarte. O sea, te tienes que encarrerar y posteriormente saltar. Gracias, Ed Cortés, hermano. Muchas gracias. Gracias por compartir la transmisión, Hugo Rodríguez. Gracias. Ve, este güey tiene buenos combos en el aire, ve. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Bien. Gracias, saludos, Isaac. ¿Cómo estás, bro? Gracias por esas 10 estrellas, Isaac. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Saludos, Ángel Adrián. Saludos. ¿Cómo estás, hermano? Ahí vamos a reventar ese marranito. Este güey me recuerda a los colaboradores. No sé por qué, banda. No sé por qué me recuerda un poco a los colaboradores. Ve, güey, pinche Krillin puede hacer combos en el aire bien chingones, güey. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Dice, Ficha, hay un juego de Dragon Ball donde juegas distintas historias que lo ponemos pasados y cambian de historia. Está chingón. ¿Cuál juego? ¿Cuál juego, brijo? Muchas gracias por tu... saltamos. 75 estrellas. Matamos a un colaborador. Siempre traes juegos que recuerdan. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Jonathan? Saludos, bro. Buenas noches. Que estés muy bien, hermano. Vámonos. Su güey traen fusca. Es güey, tiene comida, creo. Que salga Yakuchin. ¿Quién es? Jackie Chun, ¿no? Sí, Jackie. De hecho, sale Jackie Chun. Ahorita lo vas a ver. Tú tranquilo, porque va a salir. Dalo por hecho que va a salir Jackie Chun. Sale en este juego, de hecho. Y salen muchos personajes, güey. A mí me mama cuando sale Piccolo Daimaku, güey. Ten Shin Han. O sea, salen varios personajes. De verdad que el juego... el juego es una belleza. Es una belleza, de verdad. Es una belleza, güey. De verdad que el juego es una belleza, hermano. Jonathan Dirza, gracias por esas 20 estrellas, Jonathan. Muchas gracias, mi Johnny. Eso. Los inmovilizamos. Bien. Los inmovilizamos. Manzanita, fuga. Gracias, bro. ¿Puedes hacer el Kamehameha? Sí. Este güey, fíjate que hace el Taiyuken, güey. Todavía no aprende el Kamehameha. En teoría, bro, podemos hacer el Kamehameha. Más adelante ya lo podemos hacer. ¿Sale? El pelón de Bracer dice, ¿qué juego es? Dragon Ball Advance Adventure. Es un juego hermoso. Estamos jugando con Krillin, bro. Ya lo pasamos con Goku. Y créeme que tengo toda la intención del mundo de pasarlo con Krillin. Y con Jackie Chun, güey. Porque igualmente, güey, yo siempre me hice la pregunta. Que, o sea, el maestro Roshi hubiera sido capaz. ¿O qué opinan ustedes? A ver. ¿El maestro Roshi hubiera sido capaz de vencer a la Patrulla Roja? Ay, güey, me están poniendo desplomados.
No lo sé, bro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, maldita sea? ¿El maestro Roshi hubiera sido capaz de vencer a la Patrulla Roja si se lo hubiera propuesto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Ya salieron los perros. Ya salieron los perrodeabas, ¿ok? Yo sinceramente creo que sí. Creo que si se lo hubiera propuesto, el maestro Roshi sí hubiera terminado con la... No sale nada, güey. Nada. Nos engañaron, güey. No me jodas. Fuimos timados. A ver, ¿por acá qué? Aquí que hay, no hay nada, güey, tampoco. Ok. Vamos a reventar estos marranitos. Seguramente... ¡Ah, mira! Bien pinches verguitas. Bien verguitas esos güeyes con su navaja. Así como cuando se meten a saltar a la combi, ¿no? Que hace la llave, mi gente. Pero nomás los agarran, hijo. A ver, ¿qué pasa? ¡Vámonos! Hay uno arriba, güey. ¡Ah! Están esos cabrones, ¿eh? Ok, vamos a tener que reventar a todos. Eso. Vamos a tener que subir y reventar a todos. Bien. ¡Saludos, Noé! ¿Cómo estás? ¡Saludos, bro! Vamos a tener que reventar a todos, al parecer, ¿eh? Ahí está. Ya reventamos a uno. Vamos a reventar al otro. Eso, ahora sí, vámonos. Ya nos podemos ir, perfecto. Es que no te puedes ir sin aguas con la fusca, estos güeyes traen fusca, güey. Ah, pinche perro de abas. A ver. Estos güeyes traen fusca, vienen armados. Vienen armados. Kaioken, eso. Bien. Vámonos. Pinche patadota, a ver. Eso, vamos a reventarlos estos bros. Hacemos otro. Aguas con los plomazos. Están a la orden del día estos cabrones. Ok, otro. Eso. Bien, manzanita. Aguas, güey, ya se amontonaron estos cabrones, güey. Eso, vámonos. Saludos, mi estimado Yori. Saludos, Lucas. Saludos, Walda el perro Ron. Saludos, bro. Bien, ah, mendigo, este güey sí está cabrón, Pero este güey te tienes que pasar de un lado para otro. Ah, ok, bien, me quiere ganar el maldito. Cuidado. Eso. Y pone defensa el desgraciado, velo. Nos vamos para acá. Ah, desgraciado, pinche navajazo que me acomodó. Nos vamos para acá. En el aire. Está fácil con Krillin, Está más. No, qué fácil está con Krillin. Gracias, Yori Yagami. Qué vergas juego. Héctor Ulises, ¿cómo estás? ¿Te gusta el juego? La neta está chingón. O sea, la neta, el juego sí está chingón, güey. Y fíjate, lo más interesante, hermano, es que lo podemos terminar con diferentes personajes, no nada más con Goku, ¿no? El filete de acero de Catepec, Krillin contra el jabalí. Saludos, Héctor Ulises, ¿cómo estás? Isaac Álvarez dice, Ficha, cuéntanos cómo le decían a Krillin. Dice, para agarrar a pura mujer sabrosa. No mames, güey, de por sí Krillin ha tenido... fíjate, güey, Krillin es como yo, güey. Yo creo que me identifico con Krillin, güey. Porque somos feos, güey. Y de repente, ¿no? De repente tenemos algo de suerte. Ve, hay una nube. Ve, otra nube. Esta no me la sabía, hermano. Otra nube voladora. Este güey es una nube voladora oscura. Qué chido. No lo sé. Es un cabrón, ¿no? Ese güey, Krillin. Es un cabrón, bro. Aguas. Ve, vamos a reventar a Lulon. Ahí está. Vamos a... Aguas, güey. Aguas, porque ese güey... Vamos para abajo, para arriba. Saltamos. Eso. Ahí. Aguas, ahí te va a meter unos pedos, güey. Ahí te va a meter unos pedotes, ¿no? Te tienes que mover. Eso. Cuidado, ahí te ve que te va a querer taladrar el sisirisco. Ahí te ve como tu ex te va a querer taladrar el sisirisco. Aguas. Bien. Así, lo engañamos. ¿A dónde vas, maldito? ¿Te llamabas? Eso. Aguas, ahí nos va a aventar un pedote de fuego. Ten cuidado. Ah, huevo, sabía que iba a ser eso. Maldita sea. ¿Se ve chingona la nube? Sí. Sí, es una nube. Se supone que esta nube sí se pueden subir gente que no tenga el corazón puro, Por eso yo creo que es de ese color, ¿no? Aguas, aguas, aguas con la taladrada. Se supone que por eso es de este color, porque ahí se puede subir gente
¿no? Que no necesariamente tiene el corazón puro, maldita sea. ¿Cómo se el juego, pincha? Saludos desde Tlaxcala. ¿Cómo estás? Se me hace que ese Krillin vive lejos como Ed Cortés. Krillin contra Ulon. Alguien del chat que me pueda decir dónde puedo jugar el juego de Dragon Ball. Dice, se llama Dragon Ball Advanced Adventure. Saludos, Iván Perea. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, Carlos Guevara. ¡Kike Toño! ¿Cómo estás, mi Kiki? Buenas noches, bro. Bienvenido, hermano. Vámonos con el Yamcha, ¿no? Ahí está, güey. Krillin contra Yamcha. Oigan, ¿esta pelea alguna vez se dio en la historia? ¿La pelea de Jackie Chun contra Yamcha sí se dio? Quisiera preguntarles. Aguas. Ah, mendigo velo. Ok, va, va, va. Se está rifando el Yamcha. Se está rifando el Yamcha, ¿eh? La pelea de Jackie Chun contra Yamcha sí se dio. Sí se dio alguna vez en el anime. Sí se dio. Aguas. Ok, a mí me mamaban sus golpes que daba el Yamcha, ¿eh? Se me hacían unos golpes muy chidos. Con eso del golpe de lobo y eso. A mí me gustaba, güey. La neta, a mí sí me gustaba cómo peleaba Yamcha. Pero desafortunadamente lo fueron haciendo más débil. ¡A la madre! ¿Hasta dónde salta Krillin? ¡Ve, güey! ¡No mames, güey! ¡Ve, güey! ¡Este güey vuela, cabrón! ¡No me jodas, Krillin! ¡No, tú vuelas, cabrón! ¡Ve! Fíjate que a mí el personaje de Yamcha, fuera de mamada, se me hacía un buen personaje. Y siento... ¡Ah, mira! Siento que lo desaprovecharon mucho, güey. A mí sí me gustaba su forma de pelear, güey. Estilo lobo, güey. A mí sí me gustaba, no sé a ti, bro. Sería cosa de preguntar, pero a mí sí, siempre me gustó el estilo de pelea de Yamcha. Más cuando se andaba dando a la Bulma, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Qué chido, güey! Ese ataque está bien chido. Eso, muy bien. Yamichuko sacó de la plataforma con una ráfaga. Es correcto, Ryaki Chun. Krillin contra Yamcha nunca pasó, pero hubiera estado chido que se hubieran enfrentado. ¿De qué consola es? De Nintendo Advance. Saludos desde Toluca, Estado de México, mi ficha. ¿Cómo estás, Ángel de Jesús? Ficha, juega el Dragon Ball Super Sonic Warriors. Ah, ese no me lo sé. Ok, perfecto, Victorino. Va, tomamos tu sugerencia, bro. Te lo juro que tomamos tu sugerencia. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, va. Dice, Yamcha es mi ídolo porque se dio a la Bulma y le quitó... le quitó la virgencita. Gregorio Rincón, ¿cómo estás? Gracias por esas 75 estrellas, hermano. Muchas gracias, mi Gregory. Gracias, mi Gregory. Ah, mira, ahí está el Kamehameha, güey. Gregorio Hernández, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, Gregorio Hernández. Gracias, bro. Muchas gracias, Gregorio. Te lo agradezco infinitamente. Gracias, gracias, gracias totales. Muchas gracias por ese 75 estrellas, señor Gregorio. Aguas, estos güeyes explotan. Eso, te tienes que mover, güey. Porque estos güeyes explotan. Gracias, mi estimado Gregorio Hernández. Nos ha enviado 75 estrellas el Gregory. El Gregory hermoso. Muchas gracias, Gregory. Eso. Gracias, mi Gregory, por ese 75... ¡Ah, mamá! Me plomió este güey a sangre fría, güey. A sangre fría, el maldito. O sea, un Kamehameha. Eso. A sangre fría ese cabrón me plomió, güey. Así me tuvo enfrente. Le valió madre, cabrón. Me aventó el pinche plomazo. Eso, bien. Destruimos estos robots. Perverso. Vámonos. ¡Saludos, Kike Toño! ¡Krillin, el humano más fuerte! El humano más fuerte de Dragon Ball. Ok. Gracias, Ed Cortés, por ese Notify. ¡Qué bien manejas ese pelo! ¿Por qué me alburean, maldita sea? Aguas con los Rottweiler cruzadas. Es como un Rottweiler cruza con... Rottweiler con... Cruza de Rottweiler con pastor alemán, ¿no? Como esos que encuentras en la barranca y dices, es de raza, ¿no? Pero crece. Eso, bien. Isaac Álvarez, ¿listo? Muchas gracias por tus 30 estrellas. Qué bien manejas a ese pelón cara enamorada. Gracias, bro. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Isaac Álvarez, por esos 30 estrellas. Gracias, Gregorio Hernández. Gracias a los dos cracks. Muchas gracias. Vámonos. A ver qué hay acá. Vamos a ver. Va, aguas. Eso, bien. Los dejamos inmovilizados, güey. Listo. Aguas con estos bros. Otro, bien. No, es que Krillin sí se la rifa, güey. Krillin sí se la rifa. Me cae de madre. Está bien. No, sí está cabrón Krillin, ¿eh? Sí se la rifa bastante.
Hasta se no... Bueno, será porque lo jugamos con Goku, güey. Pero hasta se me está haciendo más pinche crack jugarlo con Krillin, güey. Ve cuánta pinche comida saco, güey. A la madre, güey. Se me está haciendo más cabrón, o sea, más fácil, güey, jugar con Krillin. ¿Será porque ya lo habíamos jugado? Yo creo que sí, ¿no? Aguas, esas madres explotan. Hijo de su... A quemarropa, viejo. ¿Cuál es el juego, ficha? Dragon Ball Advance Adventure. No lo conocías, es una joya, viejo. Es una joya. Es una joya, de verdad. Es una joya, hermano. Es una verdadera joya. Aguas con los perrones. Pinches perros, güey. Se ve que tienen hambre, güey. Me quieren tragar, güey. Ahí está. Es el del Game Boy Advance. Es correcto, bro. Ahí va a salir una bola, güey. Y nos va a reventar. Ah, no mames. Tres plomazos de frente. Lo recibió como si nada el pelón con suelas de hule, ¿eh? Eso. Bien, vámonos. Bien, subimos. Eso es todo. Aguas, a que me rompe sus güeyes disparan. Gracias, clásico de clásicos. Qué bien, mi tracuache, pues felicidades. Es correcto, ¿ahora para dónde? Ok, ¿ahora para dónde? Se supone que es para allá, ¿no? Okay, a ver, ¿para dónde es, banda? Ok, tengo que destruir a este güey. Ok, lo destruyo entonces. Perfecto. Listo. Luego. Ok, no hay nada aquí. Bien. Gracias, Luis Gutiérrez, hermano. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, mi Luis. Gracias, bro. Muchas gracias, hermano, por esas 15 estrellas. Gracias, mi Luigi. Ok, güey. A ver, ya me hice bolas. Se supone que voy por el buen camino. Es por acá, ¿no? Hijo de la chingada. Muchas gracias, mi estimado Luis Gutiérrez, bro. Gracias, de verdad. Gracias totales, bro. Muchas gracias, de verdad. Que ya, ¿no? Ok, voy bien. Isaac Álvarez, muchas gracias por tus 30 estrellas. Muchas gracias, Isaac. El pelón que incendia el grano de oro, cara revolviéndose de la risa. Gracias, Isaac. Muchas gracias, bro. Gracias por esas 30 estrellas, bro. Muchas gracias, hermano. Te lo agradezco un chingo. Aguas con este güey. Ok, bien. Gracias, Luis Gutiérrez Aragonés, por esas 15 estrellas. Oh, bien, vámonos. Vámonos. Saltamos. Eso, estamos reventando a todos, ¿eh? Hasta te puedes ir más rápido, ¿ve, güey? Cuidado. Ok, tengo que reventar a todos, güey. No me puedo ir así como así. Seguirán saliendo más enemigos, por lo que veo. Ok, listo. Vámonos. Eso, ¿ahora para dónde? Para acá, supongo, ¿va? ¡No mames, güey! ¿Qué es eso? Montecristo Constantin, muchas gracias por tus 75 estrellas. ¡Ah, no puede ser, güey! Buenas noches, Osi Torres. ¿Cómo estás, Montecristo Constante? Muchas gracias, bro, por esas 75 estrellas. Gracias, 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 de verdad. Muchas gracias, bro. Ay, güey. Gracias por esas 75 estrellas, bro. Bendiciones, hermano, gracias. A ver, bien, bien. Ok, acá. Ok, va. Hijo de su madre. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Bien. Muchas gracias, mi estimado Isaac Álvarez. Gracias, Luis Gutiérrez. Muchas gracias a los dos. Buenas noches, Cristian Hurtado Lazo. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, viejo. Saludos hasta Chile. Un compa que nos sigue. Fíjate, este compa nos sigue desde ¿cuántos días tienes siguiendo la página, Cristian? Neta, gracias, bro. Gracias por seguir a la página. Muchas gracias, Cristian. Una chulada de vato. Una chulada de vato, ¿eh? Muchas gracias, mi Cristian. Saludos y bendiciones. Gracias por estar aquí, bro. Ahí está, vámonos. Listo. A ver, ayúdenme. Aquí, según yo, es para este lado, güey. Nos tenemos que ir en chinga, güey. No, güey. Ok, ahí. Ah, sale. Lo hice bien. Ok, lo hice bien, ¿no? Lo hice bien. Oh, qué la chingada. ¿Qué la chingada? Muchas gracias, Juan Fernando Navarrete, por esas 100 estrellas, ¿no? Gracias por tus 99 estrellas. Ok, aquí. No, güey, no la puedo saltar, bro.
¿Estoy mal? ¿Acaso estoy? ¿Acaso es para todo? ¿Es para el otro lado? A ver. Ok. ¿Estoy haciéndolo mal? ¿Me estoy yendo al revés? Sí es para acá, ¿no? Sí, sí es para acá. Ok, sí, sí está bien. Ok. Ok, sí estoy bien. Ok, sí estoy bien. Sí estoy bien, banda. Ok, no me equivoqué. Pensé que me estaba yo equivocando. Dije, no manches, la estoy cagando. Pero no, güey. Si era para ese lado. ¡Saludos, Carlos Osorio! ¡Feliz cumpleaños, mano! ¿Cómo estás? Aquí estoy bien. Eso. ¡Feliz cumpleaños, mano! Ya tenemos mañanitas para poner. Vamos a poner las mañanitas al Tlacuachín. Vamos a poner las mañanitas al Carlos Osorio. ¿Cómo de que no? Gracias por estar aquí. ¡Saludos! Dice, está bien perrón correr. Sí, se ve bien perrón. Gracias, gracias, de verdad. Ok, bien. Vamos a reventarnos. Hijo de su madre. Estos güeyes de que traen fusca se ponen, pero bien al pedo, güey. Bien. Bien. A ver, ¿por cuál vamos primero, güey? Por este cabrón. Eso, me dieron manzanita. Eso, bien. Luego por acá, por acá, por acá. Eso. Aguas con los robots. Nos avientan tres plomas. Ah, una vida, güey. Qué chingón, güey. ¡Oh, hijo de la chingada! Bien. ¡Ah, que la chingada! ¡Muchas gracias, Isaac! Gracias, Isaac Álvarez. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Juan Fernando Navarrete. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Oye, men, muchas gracias por estas 99 estrellas, Juan Fernando. Muchas gracias, bro. Bendiciones. Gracias, gracias. Muchas gracias por tus 99 estrellas, Juan Fernando. Que Dios te bendiga, mano. Gracias, Isaac Álvarez, por estas 10 estrellas. Y gracias, Nes JJ, bro. Muchas gracias también por esas 10 estrellas. Vamos a ir. Eso. Bien, corremos. Eso, reventando a todos, güey. Reventando. Saludos hasta Chile, bro. Saludos. 519 días. No, son más, ¿no, güey? Son más de 519 días, bro. Son más, hermano. Este Dragon Ball Advance. No, no es arcade. Fíjate, parecen arcades. Fíjate, te voy a contar un tema de la consola de Nintendo. Los juegos que salieron para el Nintendo Advance fueron inspirados en juegos arcade, bro. Por eso, digamos que el catálogo de juegos del Nintendo Advance, güey, es muy vasto, güey. Es un catálogo amplio. A mí me gusta, de hecho, el catálogo que tiene. Y créanme que hay varios juegos muy buenos que no hemos jugado, güey, y que vamos a jugar en la página. De verdad que yo creo que te van a encantar los juegos que se vienen. Te lo juro que no. Los juegos que se vienen, bro, te lo juro que te vas a mojar, bro. Te vas a mojar porque son muy buenos juegos y son para la consola Nintendo Advance. Aguas, aguas. Y la verdad son unos juegazos, bro. Son unos pinches juegazos. Que difícilmente tú los vas a ver. Y la verdad valen muchísimo la pena. A mí me encantan esos juegos, de hecho. A mí me encantan esos juegos. Tienen mucha referencia a los arcades. Digamos que son muy... Ok. Son muy inspirados, ¿no? En los juegos arcade de esos tiempos. Entonces, te lo juro que si tú exploras un poco el catálogo de juegos de el Nintendo Advance, te vas a llevar una grata sorpresa, ¿eh? Es para acá, bien. Ok, no era para acá. ¡Saludos, Juan Hernández! ¿Cómo estás, bro? Gracias por esas 100 estrellas, mi Juan. Gracias, de verdad. Vamos a hacerles un kamehameha. Eso. Vámonos ya. Vámonos ya. Aguas, bien. Aguas, aguas con esta. Ok, supongo que es para acá. Vamos a seguir esta. Gracias, mi Juan. Juan Hernández. Muchas gracias por tus 100 estrellas. Uy, saludos, qué pendejo. Valente, saludos. Juan Hernández, ¿cómo estás, bro? Muchísimas gracias, bro, por esas 100 estrellas, mi Juan. Gracias, de verdad. Gracias totales, maldita sea. Ya me caí, güey. Me caí, güey. Y no es así, cabrón. Es acá, acá, aquí. Nos vamos para acá. Ok, aquí van a salir. Hacemos Taioken. Nos vamos por el más lejos. Ok, sacamos manzanita. No mames, me está reventando este güey, ¿eh? Me están reventando estos bros.
Vámonos, saludos Antonio, saludos César, gracias Juan Hernández, hermano. Oye, muchas gracias por esas 100 estrellas, Juan Hernández. Gracias infinitas por el apoyo a la página. Te lo agradezco mucho, Juan Hernández. De verdad, de corazón, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por tus 30 estrellas. Titón, cambié el au, pero a ti no te cambió por nada, cara enamorada. ¡Saludos! Isaac Álvarez, saludos, bro. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por estar aquí, mano. Muchas gracias por comentar. Y muchas gracias, de verdad, por esas estrellas, bro. Muchas gracias. Venga. Venimos por acá. Ok, bien, reventamos esos. Aquí tenemos que tener cuidado de no caernos. Ok, bien. Aquí parece... Ah, ok. Cuidado acá. Aquí viene, siente, ah, su madre, güey. Me dieron tres plomazos y aparte me aventó un cohete ese güey. Aquí viene lo más complicado del juego. Gracias, Bampa Red, por esas 10 estrellas. No me jodas, Ed Cortés, eres tú. Ed Cortés, eres tú. Muchísimas gracias, 1000 estrellas. Ed Cortés, eres tú. Excelente juego, tío Ficha, un saludo. No me jodas, hermano. Oye, bro, no manches. Muchas, muchas gracias por esas 1000 estrellas. No me jodas, viejo. No me jodas, hermano. Muchas gracias, de verdad. Un ultra por esas 1000 estrellas. Cortesía. Cortesía de Jaime Gutiérrez, bro. Muchas gracias. 50 estrellas. Muchas gracias, mi estimado Jaime Gutiérrez. Gracias, Kevin Alfaro. Kevin Alfaro nos ha regalado 1000 estrellas el Kevin. Maldita sea, Kevin. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por esas 1000 estrellas. Bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias, de verdad, Kevin Alfaro, Jaime Gutiérrez, Bampa Red. Aunque luego me juzgan, déjenme decirles, banda, les voy a contar un secreto, por Dios. Les voy a contar un secreto, por favor. Que esto quede entre nosotros. Me juzgan, güey, me juzgan. Dicen, ¿qué es eso? Dicen que parezco pastor, güey, porque les digo bendiciones. Pero ¿a poco no, banda? ¿A poco no estoy chido? O sea, lo mínimo que yo puedo hacer, viejo... Lo mínimo que yo puedo hacer es darle las gracias, ¿no? Por el apoyo, banda. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Infinitas gracias. Gracias, Kevin. Gracias, Jaime. Gracias, Bampa Red. Muchas gracias, Bampa Red. Muchas gracias, de verdad, a todos por el apoyo. Vámonos bien. Ahí vamos bien. Eso. Ok. Híjole, güey, me van a bajar. Fíjate que aquí no... Muchas gracias, Isaac Álvarez. El Cortés dice, no fichas, son los ricos, yo soy pobre. Sí, cómo no, cabrón. Y de familia numerosa, ¿no? Ya, ya ni la mueras, el Cortés, neta, humillando... El rico humillando al pobre, ¿no? Gracias, Kevin Alfaro. Oye, bro, muchas gracias por esas 1000 estrellas. Que Dios te bendiga, bro. Lo mínimo que puedo hacer es, de verdad, agradecértelo de corazón. Y por la neta, sí, bendiciones, banda. Que Dios te dé más, viejo. Que Dios te lo multiplique y te dé más para ti y para los tuyos, bro. Muchas gracias, Kevin. Gracias por ese, por esa nobleza, viejo. Muchas gracias, de verdad. Agradecemos también a la banda. Ahorita, nada más déjenme revientes tus güeyes. Agradecemos a Isaac Álvarez. Juan Hernández. No, mames. No, a ver. ¿Qué está pasando aquí, banda? A ver, maldita sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, maldita sea? ¿Acaso intentan seducirme? ¿Acaso intentan seducirme, maldita sea? Isaac Álvarez, muchas gracias, Isaac. Que Dios te bendiga. Jaime Gutiérrez, hermano. Muchas gracias, Jaime Gutiérrez. Muchas gracias, Ed Cortés. Muchísimas gracias, de verdad. Juan Hernández. Juan Hernández, maldita sea. ¿Acaso intenta usted seducirme? ¿Acaso intenta usted seducirme, maldita sea, señor Juan Hernández? Señor, no me queda más que decirle muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por esas 1500 estrellas, maldita sea, dice, ¿ya ves? ¡No! Muchas gracias, señor Juan Hernández. Ahí está. Vamos a reventarlos. Ok, venga, a reventar estos dos. Eso, cuidado. A reventar estos drones, banda. Aquí los reventamos. Cuidado. Ahí nos ponemos a sus pies. Cuidado. Corremos con Krillin. Bien. Eso.
ve, güey. A la madre, cuántos madrazos da Krillin, güey. Está chingón el Krillin, ¿eh? Está muy chingón el Krillin. Muchas gracias, señor Juan Hernández, maldita sea. Muchas gracias, señor. Y pone defensa el perro. Ve, güey, me cayó encima, que la cagué. Muchas gracias por tus 99 estrellas. Muchas gracias, señor Cortés. Muchas gracias. No tengo que te la lleve a la cama. Maldita sea, ¿acaso intentas seducirme? Así de, Ed Cortés, ¿eres tú? ¿No? ¿Eres tú, Ed Cortés? ¿No? Listo, bien reventados a los pilas. Bien reventados los pilas. ¡No me jodas! No tengo que te lleve a la cama, dice. ¡Ah, no mames! ¡Ah, este güey falta! ¡Falta este güey! ¡Espérense, espérense! Que falta este güey de reventarlo. Yo ya bien pinche contento. ¡Ah, este güey tiene más vida! ¡Ven, el desgraciado! Ok, ok. Vena. Este güey tiene más vida, el cabrón. A ver, bien. Venga, 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 venga. Maldito perro. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa esta noche? No me jodan, maldita sea, ¿qué está pasando? Muchísimas gracias, mil estrellas. Nos prestó las estrellas el señor Onel Cortés. Saludos. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. No, no mames, Isaac. No manches. Por tus 75 estrellas. Muchas gracias. Híjole, güey. ¿Qué se dice, güey, en estos casos? ¿Qué se dice en estos casos, banda? ¿Qué se puede hacer o qué se puede decir? ¿Qué se puede decir, de verdad? O sea, muchas gracias, Juan Hernández. Gracias, que Dios te bendiga, viejo. Que te dé más, cabrón. Muchas gracias por tu generosidad. Señor El Cortés, muchas gracias por estas 10 estrellas. Señor Isaac Álvarez, no me joda usted, maldita sea. No me joda. Nos ha obsequiado 1000 estrellas, maldita sea. No puedo creerlo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por esa generosidad. Híjole, güey, no. Muchas gracias por esa generosidad. Son las utilidades, dice. Sí es cierto, güey. Son las utilidades, es cierto, ¿no? Gracias a Dios nos tocó utilidades, ¿no? Gracias a Dios nos tocó utilidades. Gracias a todos ustedes, Juan Hernández, Isaac Álvarez, no me jodas. Muchas gracias, Isaac Álvarez. Muchas gracias, señor Juan Hernández, maldita sea. Muchas gracias, de verdad, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La gente que está dejando su like, la gente que comparte, la gente que comenta. O sea, a mí me encanta que comenten puras pendejadas. O sea, realmente para eso es el stream, banda. O sea, no se claven. Ustedes pueden comentar la pendejada que se les ocurra, güey. O sea, siempre y cuando seamos un poco inteligentes para que Facebook no detecte el algoritmo, ¿no? Pero oye, este viejo, muchas gracias porque de verdad el espacio. Estaba yo platicando con unos conocidos. Y la verdad el espacio, banda, el espacio es para eso. El espacio es para toda esa gente, güey. Güey, no mames, güey. A veces la neta. ¡A la madre, no me jodas! Juan Hernández, te la chupo, no me jodas. Muchísimas gracias, 1500. No manches, güey. Es tu noche de suerte, te espero en el Hard Tour, ponte una buena tanda. Por ejemplo, no, antes que nada, muchas gracias, señor Juan Hernández. Antes que nada, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por esa generosidad. Usted dígame de qué color me pongo la tanga, nada más. ¿No? La del elefantito. Fíjate que a mí la que me gusta, güey. No mames. A mí la que me gusta, la tanga que me gusta, güey, es la de cebra. A mí la tanga que me gusta es la de cebra. La de elefantito ya la tenemos muy vista. Sinceramente, a mí la que me gusta es la de cebra, bro. No lo sé, güey. Gracias, señor Isaac Álvarez, Raúl González Gaona. Muchas gracias por tu generosidad, Raúl González Gaona. Que Dios te bendiga, bro. Muchas gracias por tu generosidad, mano. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Muchas gracias, de verdad, Raúl González Gaona. Muchas gracias, Isaac Álvarez. Gracias por tu generosidad, man. De verdad que son muy buen pedo. Muchas gracias por tu generosidad, banda. Gracias a Raúl González Gaona. Juan Hernández dice que nos vamos a llevar una tanga. Una tanga, pero dime cuál, güey. A mí me mama la tanga de cebra, bro. A mí me mama la tanga de cebra. No sé si esa está bien. Víctor Hugo Valle, muchas gracias por tus 200 estrellas. No me jodas, muchas gracias, Víctor Hugo Valle. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Víctor Hugo Valle. Gracias por esas 200 estrellas, señor.
Le agradezco, que Dios lo bendiga. Isaac Álvarez, Raúl González Gaona, Juan Hernández, viejo, no me jodas. Híjole, güey, no mames, se mamó, ¿no? Se mamaron. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Juan Hernández. Gracias, Raúl González Gaona. Gracias por tu generosidad. Gracias, Isaac Álvarez. Muchas gracias, Raúl González Gaona, Juan Hernández, crack. Muchas gracias, mano. No las merezco. Gracias, señor El Cortés. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Víctor Hugo Valle. Y gracias, Isaac Mar. Víctor Hugo Valle dice, un saludo desde el cuero. Desde donde el cuero se hace remolino, ¿no? Ese es un clásico, bro. Desde donde el cuero se hace remolino. Desde el Muelemais, güey. Fíjate que en mi pueblo lo conocemos como el Muelemais. Saludos hasta el Muelemais. Saludos y beso en el Muelemais, en el Rezongón. Ahí está, ¿vamos bien? Vámonos. Listo. Este juego es para la Game Boy Advance, hermano. Y está hermoso, viejo. Qué bueno que te está gustando. Qué bueno que te está gustando. Es un juego precioso. Es un juego precioso, precioso, precioso. Fíjate que es de los juegos. Yo juegos de Dragon Ball he jugado pocos. Pero te puedo decir que... Te puedo decir esto, mira. Para un chavorruco como tú y como yo, bro. Para un chavorruco como tú y como yo, güey. El jugar un juego así, bro. Bueno, primero, antes que nada pido una disculpa por si lo que voy a decir a lo mejor no le gusta a mucha gente, ¿sale? Antes que nada una disculpa, y es un punto de vista muy personal, ¿eh? No se lo vayan a tomar así a pecho, es muy personal. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, lo que te quiero decir es que... Fíjate que yo cuando tuve la oportunidad de ver otra vez Dragon Ball, Dragon Ball el primero, fíjate que las peleas de Jackie Chun contra Tenshin Han, güey, las peleas me parecían épicas, güey. Me parecían peleas épicas, hermano. Épicas. Artes marciales, güey. El torneo de las artes marciales, la patrulla roja, viejo. No, o sea, algo verdaderamente hermoso. Verdaderamente... Ah, no me jodas. Señor Raúl González Gaona, besos en el nudo de globo. Muchísimas gracias por... No manches. Tiempo, qué pendejo. Me ganó el tiempo. Saludos, qué pendejo, ficha. Me ganó el tiempo. No me jodas, Raúl González Gaona. Muchas gracias por esas 260 estrellas, señor. Muchas gracias, de verdad. Vamos a irnos rápido, banda. Vamos a irnos rápido porque aquí el tiempo hace de las suyas. Entonces tenemos poco tiempo. Vámonos rápido. Ok, bien. Señor Raúl González Gaona, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Maldita sea. Le agradezco profundamente que nos regale 260 estrellas. Muchas gracias por apoyar el espacio. Muchas gracias por apoyar a la página. De verdad, muchas gracias por apoyar este espacio. Muchas gracias por apoyar a la página. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, señor Raúl González Gaona. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? ¡Oh, no mames! ¡No, pendejo! ¡La cagué, güey! ¡La cagué! Señor El Cortés, 10 suscripciones de regalo. ¡No puedo creerlo! ¡Dale al botón de colaborar! ¡Dale al botón de colaborar! Porque El Cortés ha regalado 10 suscripciones de regalo. Acuérdate que con ese entras a un grupo exclusivo de los colaboradores de la última ficha. También puedes usar los stickers personalizados, bro. Los que hacemos con mucho gusto. Entonces, yo creo que sería buen momento, aprovechando que el señor El Cortés, en su infinita misericordia, nos ha regalado 10 suscripciones de regalo. Me mamé con eso de la infinita misericordia. Nos ha regalado 10 suscripciones de regalo. Uy, gracias. Muchas gracias, El Pitote Cortés. Ha regalado 10 suscripciones. Si quieres utilizar los stickers personalizados, presiona el botón de colaborar. Ahí está el primero. Cortesía del señor El Cortés. Cortesía del señor El Pitote Cortés. Los primeros 10 suscripciones. Gracias. Gracias, El Cortés. Hoy, güey. Muchas gracias, de verdad. Vámonos. Vámonos rápido, banda, porque aquí... Aquí, eso, salen todos los perros. Muchas gracias, Isaac Álvarez. Oye, man, muchas gracias, Isaac. Híjole, gracias por tomarte la molestia, hermano. Isaac
Álvarez, muchas gracias por tus estrellas. Buenas noches, Franco, buenas noches, Jonathan, buenas noches, Isaac, ¿cómo estás? La primera, aún me hace mojar la truza. Gracias. No, no mames, güey, la pelea. No, güey, la pelea. No, sí, güey, sí. Estamos hablando de eso. Sí es cierto, güey. Mira, la pelea a mí de Jackie Chun contra Tenshin Han, güey, para mí es una de las mejores peleas de todo Dragon Ball, güey. O sea, no sé qué opinen ustedes, señores. La pelea de Jackie Chun con Tenshin Han, güey, para mí es la transición entre la vieja escuela y la nueva escuela. Cuando Jackie Chun, güey, muchas gracias, Isaac Álvarez, y la pelea de Vegeta y Goku es de lo mejor que hay, güey. Es que, güey, podríamos hablar de Dragon Ball, güey. De verdad que podríamos hablar de Dragon Ball. Te lo juro, güey. Horas y horas, cabrón. Horas y horas, güey, podríamos hablar de Dragon Ball. Gracias, señor El Cortés, por esas 10 suscripciones. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, agradecido. De verdad, muy agradecido. Muy agradecido por esas 10 suscripciones. A la madre. Ok, aquí. Muchas gracias, El Cortés. Ok, vámonos en chinga, güey, porque el tiempo se va a acabar. Aguas, aquí tenemos que cruzar despacio el puente. A ver. No, ok, bien. Cuidado. A ver, denme chance de cruzar rápido esto, porque se me va a caer el tiempo. Me voy a ir rápido, banda. Eso, bien. Ok, regresamos, perfecto. Ahora de regreso, bien. Vamos de regreso. Reventamos este. Vámonos de regreso, banda. Denme un minuto para poder completar esta misión, porque ya necesito enfrentarme a la patrulla roja. La necesito. Bien. Eso es todo. Pasamos. Eso es todo. Cuidado ahí. Nos vamos así. Eso. Bien. Eso. Nos agarramos la tortuguita. Esta nos da inmunidad, güey. Vámonos en chinga. Aprovechando la inmunidad. Nos vamos, güey. Como arma que lleva el diablo, banda. Eso. Vámonos, listo. Ya vamos a llegar. Aquí está difícil. Aquí nada más hay que saltar con mucho cuidado. Me dio hamburguesa. Por pendejo no la agarré. Me aventó una bomba en mi carota, en mi pelona. Aguas. Un pendejo. Uy. Uy, güey. Ahí está otro colaborador. Cortesía de Cortés. Cortesía del señor Ed Pitote Cortés. Ed Anaconda Cortés. Ahí está otro colaborador, banda. Eso. Bien, manzanita. Vamos en chinga de regreso, bro. Vamos. Listo, vámonos. Nos falta una más. Una más y ya completamos la misión. Tenemos que lograrlo bien. Hacerlo de la mejor manera. Eso. Otro colaborador, viejo. Cortesía del señor El Cortés, no me jodas. A mí no me lo agradezcan. Agradezcanselo al Cortés. Porque tiene un chilote. Y ese chilote que tiene. Ese pinche chilotote, güey. Es tan agradecido con el de arriba por tener ese chilote, Ed Cortés. Que dice, ok, voy a compartir mi felicidad, güey, con la gente. ¿No? Voy a compartir la felicidad de tener un chilote, dice el Cortés. Y voy a regalar suscripciones, ¿no? O sea, qué chido, güey, ¿no? Qué chido que este cabrón se tome la molestia, ¿no? De obsequiar suscripciones. Agradeciendo que tiene un chilote, ¿no? Me cae de madre. Vamos a decir el chilón, ¿no? El chilorio Cortés, ¿no? Ah, güey, no mames, me voy a reventar. No, güey, me va a reventar Goku, güey. No, güey, me va a reventar Goku, le tengo miedo. Banda, me va a reventar Goku, banda. No. Banda, me va a reventar Goku. No creo poder contra él. Ve, güey, no, tiene su báculo. No, güey, no voy a poder, güey. Es que Goku es Goku, güey. Es que Goku es Goku, güey. Es que Goku es Goku, güey, no. Este güey sí es otro pedo, el pinche Goku. Híjole, banda, vamos a jugar mañosamente. Vamos a jugar muy mañosamente. Hijo de su Goku, madre.
Es que Goku es Goku, güey. No mames, sí, es que Goku sí, sí es. Goku es Goku, güey, ¿no? Ese güey sí da miedo, cabrón. Así lo voy a agarrar, güey. Eso, casi, güey. No mames, no. Ay, pinche Kamehameha. Aguas, güey, aguas. Es que Goku es Goku, güey. Aguas, aguas. Y no mames, güey. Si le logro hacer un Kaioken. No, 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 cuidado. No, es que sí, Goku es Goku, güey. Límpiate el pinche hocico cuando hables de Goku, ¿no? A ver, si le logro hacer el... Ay, güey. Bueno. Goku es Goku, güey. Goku es Goku, bro. No, güey, sí, güey, ya la sabía, güey. Lo sabía, es que este güey sí está cabrón, güey. ¡Saludos, Juan Flores! ¿Cómo estás? Híjole, güey. Goku es Goku, güey, sí, la neta, güey. No, es que güey sí está bien chiludo, güey. O sea, este güey sí me da miedo, güey, ¿no? Es que ese güey se ha madreado a todo mundo, güey. ¿No? Me cae de madre, güey. Ok, bien. Lo hicimos bien. Lo hicimos bien, banda. Pinche Goku, güey. Estás bien cabrón, güey. Ficha, explica qué pueden agarrar la suscripción. Claro que sí. La suscripción es muy sencilla, banda. Es muy sencilla. La suscripción, lo único que tienes que hacer es presionar el botón de colaborar. Es el botón verde que ¿ves? ¿A dónde? Ahí donde estás escribiendo, en el chat. ¿Ves que hay un chat, no? Bueno, el chat, hasta la parte de abajo hay una estrella. Hay un escudito verde que dice quiero colaborar. Ese escudito verde que dice quiero colaborar es el botón que tienes que oprimir para que te, para que Facebook te otorgue la cortesía que el Cortés está dando. Muchas gracias, Juan Hernández. Gracias, mi Juanito. No me jodas, pinche Goku, güey. Muchas gracias, mi Juan Hernández. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Hijo de su madre. Oh, güey, este güey sí está perro, güey. A la madre, hasta que lo reventé, güey. Ese botón, güey. Ese botón verde que aparece hasta abajo del chat, ese es el botón que tú tienes que oprimir, bro, para que puedas colaborar, ¿sale? Listo, Juan Hernández, gracias, Juanito. De hecho, ya me llegaron las tazas y ya me llegaron las gorras, cortesía de Cortés. Señores, aprovecho el stream para decirles que ya me llegaron las tazas para que te tomes tu café con la última ficha. Ya me llegaron las tazas y ya me llegaron las gorras de la última ficha. ¿Sale? Entonces vamos a estar regalándolas la siguiente semana. Todo el mes de junio. Juan Hernández, muchas gracias por tus 49 estrellas. Cuando me mandas unas camisas y una taza para comer pame dulce. Durante el mes de junio, bro, te comento que durante el mes de junio. Durante el mes de junio, ojo, vamos a estar regalando las cortesías, bro. Eso, bien. Durante el mes de junio. Vamos a estar regalando las cortesías, así como lo estás escuchando. Vamos a estar regalando durante el mes de junio las cortesías. ¿Qué cortesías es? ¿En qué consiste la cortesía? Bueno, las cortesías consisten en regalar lo que es la taza. La taza para que te chingues tu cafecito. ¿Sale? Y la gorra, güey, para que te cubras de este canijo sol. Ah, sí, soy Kamehameha, ¿viste? Y la gorrita de la última ficha para que te cubras del sol tan maligno, viejo. Gracias, Juan Hernández. Guillermo Santos, discúlpame, bro. Discúlpame, Guillermo Santos. Discúlpame, Guillermo Santos. No leí tus estrellas, discúlpame. Muchas gracias, Guillermo Santos. Discúlpame, bro. No leí tus estrellas. Te pido una disculpa. Gracias por esas 30 estrellas, Guillermo Santos. Reventando a todos. Ok. Te pido una disculpa, Guillermo Santos. Discúlpame, bro. No leí las 30 estrellas que regalaste. Te pido una disculpa. Y bueno, muchas gracias, Guillermo Santos. Muchas gracias por esas 30 estrellas, mi Guille. Que Dios te bendiga, mano. Muchísimas gracias, bro. Eso.
Este güey no le quiero ganar, güey. Es que el Nam, güey, lo único... El Nam lo único que buscaba, güey, era agua para su aldea, güey. No le quiero ganar, güey. No le quiero ganar a Nam, pero lo tuve que ganar. Isaac Álvarez, picha, ¿qué se siente tener 212 mil nudos de globo apoyando? No sé si apoyen, pero es algo bonito, bro. Hay que darle gracias a Dios, mano. Aunque parezca yo pastor, güey. Pero hay que darle gracias a Dios, viejo. Que podamos coincidir. Que podamos coincidir nosotros, güey, que somos chavorrucos. Que podamos coincidir en un espacio, güey, hecho para nosotros. Para recordar todo, pues toda esa infancia tan bonita que tuvimos, mano. ¿No? Nomás me va a reventar el viaje chungo. Pues hay que darle gracias a Dios, bro. Gracias a Dios por haber coincidido. Y aunque se oiga pendejo, ríanse de mí si quieran. Júzguenme. Digan, ese güey está pendejo, ese güey se la mama. Pero en serio, güey. En serio que hay que agradecer, güey. Hay que darle gracias a Dios que exista un espacio donde nos podamos reunir todos nosotros, güey. Y podamos recordar esos juegos, güey, que marcaron nuestra infancia, mano. Entonces yo la verdad me siento muy agradecido con Dios y con ustedes, bro. La neta, porque es un espacio donde nosotros coincidimos, echamos desmadre, como si estuviéramos en las maquinitas. Ahora, el hecho de estar en las maquinitas, bro, es una sensación que no solo nosotros sabemos, güey. Las nuevas generaciones no saben lo que es eso. O sea, las nuevas generaciones no van a saber nunca lo que es eso, bro. Y es así es, güey. ¿No lo has pensado así? Que las nuevas generaciones nunca van a saber lo que es... Lo que es ir a las maquinitas, el no sé, güey. O sea, el la adrenalina, güey, que es echarte una reta. La adrenalina que es llegar y ver un juego nuevo, ¿no? La adrenalina que era llegar y ver un nuevo Street Fighter, un nuevo King of Fighters, un nuevo Mortal Kombat. O sea, es algo que la banda pues no va a entender, güey. Y nosotros pues aquí estamos, güey, ¿no? O sea, yo me siento muy agradecido, bro. La neta, muy agradecido, banda. ¿No? Que podamos venir a echar desmadre por acá. Saludos, Nastarkin. ¿Ya te escribiste, güey? ¿Ya te inscribiste, Nastarkin, al torneo? Es que no he revisado la... Voy a revisar la publicación terminando el stream. Les avisamos que tenemos el torneo de los 200 mil seguidores. Ahí, Nastarkin, porfa, anótate, bro. Porque ya hoy abrimos la convocatoria. ¿Sale? ¡Ah, no! Sí, ya te anotaste. Hasta le di me gusta, güey. Perdón. Sí te anotaste, bro. Perdón, sí te anotaste. Hasta le di me gusta, güey. Vamos a reventar al Jackie Chu. Eso. Kamehameha. Una, dos, tres. ¡Ah, su madre! Bien reventado, güey. ¡Adiós, Jackie Chu! ¡Híjole, me va a reventar! ¡Hala, güey! ¡No me jodas! No, ya me ganó, güey. ¡Hijo de su madre, güey! ¡Saludos, David Aguilar! ¡No, me va a ganar, güey! ¡La estoy cagando, güey! ¡Tengo que ir! ¡Eso! ¡Ahí está, bien reventado! ¡Gracias, Isaac Álvarez! Entonces, muchas gracias, Isaac. No van a sentir la adrenalina de competir mano a mano presencial. Ya sí, exactamente. O sea, güey, nosotros... Y siempre lo he dicho en este espacio y siempre lo voy a decir. Somos, güey, somos bendecidos, cabrón. Porque nos tocó vivir esa etapa de las maquinitas, güey. De los videojuegos, güey. Durante los 80s y los 90s, pues prácticamente surgieron las mejores sagas de los videojuegos. Las mejores sagas de los videojuegos surgieron en los 80s, surgieron en los 90, güey. Entonces, no mames, güey. Somos agradecidos, somos bendecidos, cabrón. Porque la neta nos tocó ver el nacimiento de todos estos pinches juegos, cabrón. Listo. Venimos, señores. A la torre de la patrulla roja. Hemos llegado a la torre de la patrulla roja. Hemos llegado, maldita sea. Gracias, Ed Cortés. Ha regalado otras 10 suscripciones de regalo, Ed Cortés. Si quieres ganarte una suscripción, lo único que tienes que hacerla es mamársela a Ed Cortés. Ah, no va. Bueno, no se la tienes que mamar. Nada más tienes que presionar el botón de quiero colaborar y así de fácil. Así de fácil, hermano, ¿no? Señores, el día de hoy. Ahí está. Ahí está, bien. Nada más tienes que. Me cae que sí. Nada más tienes que presionar, viejo, el botón de colaborar. Y con eso, bro, con eso. No mames, cuando dije se la tienes que mamar el Cortés, yo creo que varios dijeron, va, güey, ¿no? Va, ¿no?
No hay pedo, yo se la chupo, no me jodas, ¿no? Como decimos. Me cae de madre. Me cae. Entonces, bros, la neta, digo, el hecho de que hayamos llegado a más de 200 mil seguidores, la neta, qué chido. Qué chido. Y hay fíjate, fíjate. Junio va a estar bien chingón. Sí, ¿no? Como que, ay, qué rico, yo se la mamo, ¿no? Fíjate que, fíjate, güey, el hecho de que hayamos llegado a... José Vázquez, muchas gracias. Ah, la verdad, 75 estrellas. Ah, 200 mil culos de globo, ¿no? A la verga, no, sí me dio risa. José Vázquez, carnal, ¿cómo estás? Ay, güey. Gracias por esas 75 estrellas, mi estimado... mi estimado José Vázquez. Que Dios te bendiga, bro. Muchas gracias por esas 75 estrellas, carnal. Bendiciones, bendiciones, de verdad. Bendiciones, hermano. Gracias, gracias, mi estimado José Vázquez. Que Dios te bendiga, vato loco. Gracias, de verdad. Gracias por ese apoyo. Gracias, José Velázquez, Isaac Álvarez. 50 estrellas. Neta que sí, güey. Es una final feliz. Nada, para ver a qué le sabe, ¿no? A ver, Cortés. Ya de saber como a perfume, güey, del fino. Ya de saber como a perfume del fino, a ver, Cortés, güey. ¿No? Obviamente, güey. Muchas gracias por tus 30. El Cortés estrellas. Usa, no sé, güey. Perfume Ferragamo. Yo utilizo el de la botita de Avon, güey, no me jodas. O sea, ¿cómo no vamos a ser diferentes, no? Ed Cortés, no sé, güey. Ed Cortés cuando se rasura, güey, se rasura con su máquina rasuradora, güey, y con crema para rasurar. Yo no, güey. Yo me embarro jabón sote en la cara, güey, y me rasuro con un rastrillo de los amarillos, los de 5 pesos, güey. Los que venden en el mercado te dan 10 rastrillos por 20 pesos, creo, de esos amarillotes, ¿no? Mientras que Ed Cortés hasta crema de afeitarse echa, yo no, güey. Yo agarro jabón sote, me lo unto en las manos y me lo echo en la cara, ¿no? No, o sea, obviamente somos diferentes, ¿no? Maldita sea. ¡Saludos! Ándale con los big de 2 pesos o los amarillos, esos que te dejan la cara toda bien pinche irritada, güey, ¿no? Ed Cortés ahí rasurándose con su crema de rasurar, güey. Y yo utilizando sote blanco, ¿no? Mojadito con agua. Ese güey rasurándose con su crema de rasurar, güey. Con su pinche rasuradora, güey. Yo con mi pinche rastrillo de 10 varos, de 5 pesos de los amarillos, ¿no? Es como no vamos a ser diferentes, ¿no? ¿Ok? Eso, vamos a reventar al Capitán Metálico. Eso. Un tributo, ¿no? A Arnold Schwarzenegger. Un total tributo. Juan Hernández, gracias. La mano peluda, ¿no? Ya no me jodas, güey. Vamos a hacer un stream, güey, donde nos pasamos platicando de todo esto, ¿eh? No te vele a doler después cuando te vayas a... Oigan, por cierto, estoy pensando hacer algo. A ver qué les parece. Estoy pensando hacer algo, banda. Hacer algo. A ver si me siguen. A ver si me siguen. Podríamos armar una sala de chat en una aplicación que se llama Discord. Una sala de chat, güey. Y por lo menos una vez al mes... Una vez al mes, güey, todos los que quieran entrar a echar desmadre ahí a... Digamos a... O en Facebook. No sé si en Facebook se puede hacer una sala de chat. No sé, déjenme revisar. O sea, una sala de video chat, perdón. Video... audio voz, güey. Como una llamada grupal. Haz de cuenta una llamada grupal. Organizar una llamada grupal por medio de Facebook. Ay, pinche mono, me aventó su eso. Y que los que... Todos los que quieran, por lo menos una vez al mes... Entrar a platicar de lo que se nos venga en gana, güey. O sea, güey, de Dragon Ball, güey. Nos metemos a platicar de cuentos de brujas, güey. De tu pueblo, que la llorona, que tu abuelito, ¿no? Que la chingada, güey. O sea, todas esas mamadas, güey. No sé ustedes qué opinen. A mí me gustaría armar una sala de chat, güey. Por lo menos una vez al mes. Y entrar a platicar. Entrar a platicar todos de cualquier pendejada. Poner, igualmente, güey, poner un pinche tema en la mesa, ¿no? Poner un tema en la mesa, banda. Y hablar de ese tema, ¿no? ¿Cómo ven? Ok, no, güey. Ok, me fui mal. Era para el otro lado, creo. Era para acá. Ok, sí. Entonces, voy a plantear bien la idea. Voy a plantearles bien la idea. Déjenme plantearla bien. Y nos aventamos una llamada grupal, banda, ¿no? Para hablar de cualquier tema. ¿A poco no estaría bien?
Eso hacemos, a veces lo hemos hecho con los colaboradores. Tal vez en Discord tengo a cuenta, me dices, para agregar. Sí, de hecho, yo creo que lo haríamos, ¿no? Lo haríamos, ¿no? Para bueno, si la idea les parece bien, si les parece la idea bien, si un día quieren echar la cháchara, la plática ahí con un servidor, platicar de cualquier tema, de cualquier pendejada, pues adelante, banda, ¿no? Igual si quieren. Si quieren, o sea, lo podemos organizar. Y si están de acuerdo y si la idea les parece interesante, lo podemos armar, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, si no quieren, no hay problema. O sea, si ustedes le entran, si por lo menos somos 50 personas ahí en la sala, órale, que se arme. ¿Qué dice la banda? Que por lo menos 50 cabrones se animen a decir, va, güey, yo le entro a la sala, yo le entro al desmadre, vamos a hablar de cualquier tema. Y le hacemos, ¿no? ¿Cómo ven? Platíquenlo. Bueno, mejor dicho, piénsenlo. Piénsenlo. Y si la idea les parece bien, lo hacemos. Si la idea les parece bien, lo hacemos, ¿va? Saludos, Carlos Osorio. El chat del Pastor Ficha. Ándale, güey, del Pastor Ficha. El chat del Pastor Ficha. Ah, no mames, el agua ultrasagrada, güey. Vamos con el ninja. Vamos a buscar hacerlo por Facebook, mi estimado Juanito. ¿Qué te parece? 50 estrellas. Vamos a hacerlo por Facebook, mi Juanito. Creo que sí se puede, güey. Creo que sí se puede, mi Juan. Creo que sí se puede, carnal. Creo que sí. Ah, no mames, me paró el Kamehameha, ¿viste, güey? Con su pinche espada. Yo no sabía que fuera así de fuerte el ninja, güey. No me jodas. Hicieron maldito pelele. Okay, Isaac Álvarez. Que la chingada. Por 30 estrellas. No, gracias, mi Isaac, que Dios te bendiga, bro. Cortés y yo, corazón rojo. Juan Carlos de Sierra, pinche mono. Gracias por tus 75 estrellas. Muchas gracias, Isaac Álvarez, Juan Hernández, muchas gracias, Juan. Ok, cuidado con la shuriken. Ah, la madre, me va a reventar. Aguántenme. Me voy a poner al tiro. Me voy a poner al tiro porque este güey me va a reventar. Ahí están las suscripciones del Cortés. Muchas gracias, señor El Cortés. Que Dios lo bendiga. Ok, me va a reventar este güey, ¿eh? Ahí está, bien reventado. Muchas gracias, Isaac Álvarez. Juan Hernández, gracias. Isaac Álvarez, no importa que sea... no importa que seamos los tres, nada más, ¿no? Juan Carlos Becerra, muchas gracias, Juan Carlos Becerra. Gracias, gracias, Juan Carlos Becerra. Dice, Halo, va a estar de huevo. Sí, si quieren echar una charla, les voy a dejar. Déjenme ver primero si en Facebook se puede hacer. Si se puede hacer, voy a dejar un enlace, banda. Voy a dejarles un enlace para que se puedan unir a la sala, quien guste. Y lo armamos, ¿no? Y lo armamos con mucho gusto. Aguas, hijo de... No mames, son un chingo estos, güey. Me están echando Monterrey. Me están echando montón, güey. Como si hubiera yo querido asaltar la combi, no me jodas. Como si hubiera yo querido asaltar una combi, güey. Mira, ve, güey. Me están cayendo madrazos de todos lados, güey. No me jodas. Ok. Eso. 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 Hijo de su madre. Bien. Eso, vamos al otro lado. Eso, muy bien, ¿eh? Gracias, Juan Carlos Becerra. Muchas gracias, Juan Carlos Becerra. Nos ha obsequiado 75 estrellas el Juan Carlos Becerra. Muchas gracias, Juan Carlos Becerra. Que Dios te bendiga. Gracias por esos 75 estrellas, men. Gracias. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Le puedes mandar un saludo a mi sobrino Daniel El Travieso, te está mirando el stream. Saludos, Daniel, ¿cómo estás, hermano? Saludos, Daniel. Agradecemos a Daniel que le está viendo el stream. ¿Cómo estás, bro? Saludos, ¿te gustan estos juegos, güey? Si te gustan estos juegos, la neta, están bien chingones, güey. Qué bueno que tu tío, güey, te esté mandando por el buen camino.
Eso quiere decir que está haciendo buen trabajo el tío. Silva, muchas gracias por tu 30 estrellas. Muchas gracias, Juan Hernández. Juan Carlos Becerra, muchas gracias, señor Juan Carlos Becerra, por esas 75 estrellas. Gracias, Juan Carlos. Que Dios te bendiga, men. Muchísimas gracias por esas 75 estrellas, men. Gracias, mi Juan Carlos Becerrín. Bendiciones, bro. Gracias, Juan Hernández. Saludos a Daniel. ¿Cómo de que no? Eso quiere decir que el tío Juan está haciendo muy bien su trabajo, Muy bien por el tío Juan, Alex, muchas gracias por tus 30 estrellas. Gracias, Juan Hernández. Bendiciones y le mandamos un saludo, como de que no, al buen Daniel. Claro que sí. Saludos, mi Danielín, ¿cómo estás? Bien, vámonos. Eso. Gracias por... Ah, mira, recuperé, güey. Ahí está bien. Gracias, Daniel, por ver el stream. Gracias, Juan Carlos Becerril, por esas estrellas. Gracias, hermano. Ok. Vientos. Muchas gracias, Alex Calixto. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches, bro. Bienvenido al peor stream de Facebook. Gracias por estar aquí. Gracias por unirte al stream. Y muchas gracias por ofrecernos 50 estrellas. Que Dios te bendiga, bro. Y te dé mucho más. Lo siento, banda. Yo sé que parezco pastor, el pastor Ficha. Pero pues, banda, muchas gracias. De verdad, bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Juan de verdad. Hernández, muchas gracias. Eso, reventando estos güeyes. Dice mi sobrino que me gusta el stream. Gracias, bro. Gracias. Entonces, ¿te gusta lo bueno? Qué bueno. Te gusta la mala vida, entonces, Gracias, bro. Muchas gracias, mi Danielito. Gracias, Daniel. Muchas gracias, bro, por ese apoyo, mejor dicho. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Muchas gracias. Saludos hasta Nueva York. ¿Cómo estás, Rodolfo? Saluda a Parker. ¿Está baneado el Parker? ¿Qué tiene el Parker, Alejandro Parral? Saludos, Sheriff Skew. Saludos, saludos, mi buen... Gracias por tus palabras, Sheriff. Qué bonito, Sheriff. Muchas gracias. ¡Tlacuache! Te vamos a poner tus mañanitas, No te vayas, preciosa. Por favor, no te vayas, Tlacuache. Te vamos a poner tus mañanitas al final del stream, Saludos, Ander Pierre. Beso tronado. A tu primo en el mero nudo de globo, güey. Mero en el muele maíz. Le mando un beso. Bueno, mero en su muele maíz. Claro que sí, le mando un beso y un saludo. Saludos, André Pierre. Claro que sí. Donde el remolino se, donde la carne se hace remolino, ¿no? Hasta Tamaulipas, un saludo, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, mi estimado André Pierre. Está mamón tu nombre, güey. André Pierre, güey. Ander Pierre. ¿Eres es Pedro Andrés o cómo? André, Ander Pierre quiere decir como Pedro Andrés, ¿no? Algo así, güey. Digo, para los que fuimos a escuela pública, güey, ¿no? ¿O cómo, ¿Y no? ¿Ok? Eso, reventando a todos los robotitos estos. Sáquese la chingada. ¡Saludos, Alejandro! Gracias, André Pierre. Gracias, Juan Hernández, por mostrarle a tu sobrino lo que es bueno. Vamos muy bien, güey. Fíjate que vamos muy bien, güey. Y ya vamos a llegar al final de la torre de la Patrulla Roja, Y vamos muy bien, güey. Nos lo estamos pasando más rápido que con Goku, güey. Ok, bien. Eso. Qué desgraciado. Ok. Javier López, muchas gracias por tus 50 estrellas. Por cierto, Javier López. Ya me llegó el sí, Javier López. Te lo voy a estar mandando la otra semana. Joseph Emanuel, muchas gracias por tus 77 estrellas. Gracias por tus 77 estrellas, bro. Ya me llegó el Steve. Híjole, ¿no? Entonces te lo voy a estar mandando la otra semana, hermano, ¿va? Ahí atento, porfa. Atento nada más. Cuando te mande el número de guía. Eso. Hijo de su madre. Este güey. Eso, bien.
Ya, un golpe más, güey, y está muerto. Un golpe más. Híjole, un golpe más, güey. Eso, adiós. Eso, uno más, uno más, uno más. Adiós. Eso es todo. Muchas gracias, Javier López. ¡Cumpleaños! ¡Ah, qué chingón! ¿Cuántos años cumples? Ya tenemos tres personas para las cuales vamos a poner las mañanitas en la, al final del stream. Para el Tlacuache Roedor, para Javier López y el otro bro. Gracias, André Pierre. Gracias, Nes J. Joseph Emanuel. Joseph Emanuel nos ha regalado 77 estrellas. Gracias, muchas gracias, Joseph. Bendiciones para ti, Joseph. Te agradezco mucho, bro, que te tomes la molestia de regalarnos 77 estrellas. Te lo agradezco infinitamente. De verdad, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, bro. Bendiciones. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos, Joseph. Nes JJ, ¿cómo estás? Oigan, la... Ah, mira, Bulma, hermosa. Sí, dime, ¿a dónde vamos, chiquita? Dice, mira, pinche pelón. Dice, a ver, ¿a dónde vamos, Bulma, hermosa? Está bonita la Bulma, preciosa. Saludos, Nes JJ, Joseph Emanuel, Javier López Chabelo. A ver, les voy a dar dos anuncios rápido, aprovechando que llegamos a esta pantalla. Muy atentos para los seguidores de Hueso Colorado de la página. Ahí les van los anuncios. El primer anuncio, quiero anunciar, señores, aquí en el stream, que el señor Caminero Benja, que está baneado, al cual le mandamos un saludo, al igual que el señor Gordo Tony, ha donado un arcade stick como el que se va a llevar Javier López, que le vamos a hacer llegar la otra semana a su domicilio. El señor Caminero Oveja ha donado un arcade stick, ¿sale? Ha donado un arcade stick el señor. Rodolfo MTZ. Muchas gracias por tus 99 estrellas. Gracias, Rodolfo, hombre. Caramba, viejo. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Cómo estás, mano? Muchas gracias por esas 99 estrellas. No, manches, no digas eso, bro. No digas eso. Me hace sentir mal, hermano. No, hombre. No, gracias, viejo. Gracias por tomarte... la molestia, güey, por tomarte el detalle de obsequiarnos 99 estrellas. No, bro, muchas gracias. Muchas gracias, bro, muchas gracias. Agradecido totalmente contigo. Gracias, hermano. Otro colaborador. Cortesía del señor Pitote Cortés. Cortesía del señor Chilote Cortés. Gracias, señor Ed Cortés, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Creciendo la familia de colaboradores de la última ficha, no me jodas. ¿Cuántos somos, de verdad? Ya, ¿cuántos somos gracias a Ed Cortés, güey? No lo sé. ¿Cuántos colaboradores somos gracias a Ed Cortés? No lo sé, bro. Ya somos varios, güey. Bueno, ya son varios colaboradores, ¿no? Aguas con la bomba. Fíjate que ya somos varios, Ed Cortés. De verdad que vamos a sacar la cuenta para ver cuántos somos, bro. Me cae de madre. Eso. Me cae, Ed Cortés. ¿Cuántos culitos son? No sé, güey. Vamos a sacar la cuenta, hermano. Te lo prometo. Ahí está. Te lo prometo. Ficha, ¿has jugado los juegos que de Mega Man para Super Nintendo? Fíjate que estoy empezando a jugarlos. Vamos, mira, Rodolfo Martínez, esto va para Rodolfo Martínez. Rodolfo, vamos a empezar a jugar esos juegos. Solamente te pediría que me des tiempo, porque desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente para poder jugar absolutamente todos esos grandes títulos. Vamos poco a poco. Los juegos de Mega Man, fíjate que nunca, te voy a ser honesto, nunca me llamaron mucho la atención, ¿sale? Pero hay un juego de Mega Man que es, según yo, es uno de los mejores, que es el Mega Man X. El Mega Man X, bro, es el juego que yo quiero jugar. Mega Man X. ¿Me lo recomiendas? ¿Me recomiendas el juego de Mega Man, hermano? Porque es el juego que yo le traigo ganas, güey. Es el juego que le traigo un chingo de ganas, bro. Le traigo un chingo de ganas a Mega Man X.
Pinche vampirito, güey. Ya acá, somos varios, pero yo soy el que te moja los calzones. ¿Cómo estás, Jenko? Bendiciones para ti, Jenko. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí y pasarte a saludar un rato. Muchas gracias. Ya sabes que este es tu espacio, mano. Ya sabes que este es tu espacio, mi Jenko. Y también el espacio que tengo entre las piernas, maldita sea, también es tuyo, ¿cómo de que no? Gracias, gracias, mi Jenko. Gracias por pasarte a saludar, bro. Bendiciones. Ah, hijo de su madre. Bien, hamburguesa. Pinches monitos estos, güey. ¿Son? Eso. Hijos de su madre, güey. Y no me dan comida, los desgraciados. ¿Este güey sí me va a dar comida? Eso. Este güey me va a dar comida. Eso. Vámonos. Gracias, mi Jenko. Muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga. Javi Bajita, nuevo suscriptor. Entonces, como te estaba diciendo, mi estimado Rodolfo Martínez, te estaba comentando que me des tiempo. Nada más dame un poco de tiempo para jugar Megamon X. Lo de menos, hermano, es metérmelo a jugar ahorita. O sea, lo de menos, bro, es ponerme a jugar ahorita, güey, Megaman X. Pero, ¿sabes qué? Me gusta más o menos el juego, aunque sea más o menos agarrarle la onda, ¿no? Entonces te prometo que vamos a jugar Megaman X. Solo dame tiempo. Yo me tardo, yo sí soy tardado, güey. La neta, yo sí soy tardado para hacer las cosas. Pero de que las hago, bro. Listo. Pero de que las hago, hermano. ¿Sale? Ah, hijo de la chula. Pinche monito, velo, güey. Eso, sáquese la chingada. Vámonos. A la burger. Eso. Hernández, muchas gracias por tus 50. ¡Muchas gracias! 308 días siguiéndonos. Oye, güey, casi un año, ¿no, bro? Casi un año siguiendo la página. ¿Cómo llegaste, güey? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste al peor stream de Facebook, Juan Hernández? Esa se... A ver, yo tengo una duda. A ver, le pongo pausa a este pedo. A ver, Ed Cortés. ¿Cómo llegaste a la página, güey? ¿Cómo chingados llegaste a esta página, en Cortés? ¿Cómo alguien tan pinche y fino y elegante como tú, güey, fue a llegar a la peor página de Facebook? ¿Es para acá, va? Sí, es para acá. No, me estoy regresando, creo, ¿va? Creo que me estoy regresando, ¿va? Es que este es como un pinche laberinto, güey. A ver, es para allá, creo. Sí, estoy bien. Ok, sí estaba yo mal. Me estaba regresando. Ok, bien. No, o sea, aquí lo interesante sería cómo llegó ese bro a esta página, ¿no? A esta página tañera. ¿No? Ok, bien. Bien, 4 golpes. Cuaresma, gracias por tus 25 estrellas. Gracias, Jenko. Ya te tardabas de pasarla con Krillin. Pero la primera vez que jugaste con Goku fue hermoso. Sí, fue hermoso. Sí, son streams. Fíjate que esos son streams, güey, que quedan grabados en la... O sea, se oye mamón, güey, pero esos pinches streams, güey, son oro, güey. De verdad que son una joya, güey. Bien. ¿Cómo llegaste, Cortés? No te leí, güey. No te leí, ¿eh? No te leí, bro. No alcancé a leerte de que... Bitch, Krillin, no puedo pasar con Krillin en esta etapa, güey. Ya me tardé mucho. A ver, es para acá. No. Ok. Eso, bien. Eso, bien. Bien, lo hice bien. Bien. Cuidado con este vampirín. Velo, no se deja. Eso, vámonos. Ok, luego. Ya agarramos una vida, luego. Para acá, supongo. No, güey, ¿para dónde es, banda? A ver, ¿para dónde es?
Ok, no, güey. ¿Para dónde? Buenas noches, Alejandro. Gracias, Ed Cortés. Buscando el video de la compañera, dice. A ver, banda, ayúdenme, por favor. ¿Para dónde es acá? Ok, sí, es para acá. Sí, estoy bien. Ok, sí. ¿O es para acá? Es para acá, sí. A ver, vamos a... A ver. Buenas noches, Eduardo. Que descanses, Eduardo Medina. Ok, aquí no puedo entrar a esta puerta. Las mejores cogidas, salió la última ficha, dice. Cogidón que me estaban dando, ¿no? Ok. A ver, me falta una llave entonces. Tengo que ir para abajo, a ver. Ok. Me cae que sí, bro. El de Wii dice: peleas contra la momia y el hombre invisible. Ah, ok. Oye, está bueno entonces, hermano. Entonces está bueno, ¿eh? Va. Entonces, si peleas contra la momia, yo creo que está bastante bueno entonces, ¿eh? Eso. Entonces, está bastante bueno, ¿no? Eso, vámonos. Listo, llegamos. Bien, bien hecho, banda. Estamos a punto de pasar la etapa. Ok. Eso. Ok, bien. Inmunidad. Ok, se me acabó la pinche inmunidad. Ok, bien. Ok, bien. Fichón, Eymar Santiago está bañado. Que le mandes un saludo, que está en el anexo. ¿Dónde anda? ¿A poco está bañado? ¿Qué hizo el cabrón? ¿Qué hizo el Eymar Santiago? ¿Qué hiciste? ¿Eres, es, ¿por qué lo bañaron? Si es un muchacho tan correcto. No. Sobre todo Eymar. ¿Qué pasó, mi Eymar? Eymar Santiago, le mandamos un saludo. Que al igual que Caminero Benja está anexado. Están en el anexo de Facebook, güey. Están temblando ahorita los dos, güey. Dicen, quiero droga, ¿no? Saludos a Eymar Santiago. Saludos al Tlacuache. Es su cumpleañitos. Saludos a Caminero Benja, que también está... Está en la celda de castigo, maldita sea. Ok, bueno, listo, llegamos con este cabrón. Cuidado, cuidado con este vato. Cuidado con este vato. Ahí está. Saltamos. Mira, nos va a aventar algo. Eso, saltamos. Nos vamos. Aquí. Esperamos a que nos aviente algo. Saltamos. Ahora sí me aventó, güey. Me reventó ahora sí, güey. Otra vez, güey. Ok, estoy mal. Lo estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal la técnica. Ok. Me quemó el culo este cabrón. Cuidado. Nos vamos para acá. Eso. Bajamos. Subimos. Ah, no mames, qué truquero soy, güey. Mira, qué truquero, güey. Qué truquero soy, güey. No me jodas, soy un asco. Ven acá, ven acá, ven acá. Ahí lo podemos reventar fácil, ¿no? Mira, te vas para acá, güey. Dice, no le dejaron una suscripción a Tlacuache. Pues mi hijo, si ves que el hambre está cabrona. Todos acá somos. Todos acá somos. Mira, mira el Cortés. Todos los que estamos en este stream, güey. Fuimos ese niño, güey, que se formaba dos veces para pedir pastel en los cumpleaños, güey. O sea, el Cortés, todos los que estamos acá, güey, éramos esos niños, güey, esos pinches chamacos. Que cuando iban a las bodas o a los 15 años, bro. Se formaban dos veces, güey, para que les tocara dos veces pastel, güey. Y obviamente, güey, obviamente teníamos nuestra playerita manchadita de molito o manchadita... No sé, güey, éramos esos chamacos, güey, que se manchaban su playerita, güey, su camisita, güey. Entonces, obviamente, güey, si nos regalas una suscripción, güey,
Obviamente, de a volar, no la vamos a chingar, ¿no? Entonces, digo, a ver, Cortés, yo sé que tú no estás acostumbrado a este mundo, güey. Yo sé que este no es tu mundo. Pero no, güey, pues éramos de esos chamaquitos, güey, que se formaban dos veces en las bodas para que les tocara pastel dos veces, güey. Y nos formábamos así con nuestra pancita, güey. Nuestra, seguramente tu playerita toda abierta del botón del medio. Y te formabas dos veces, güey, para que te tocara pastel, no me jodas. Gracias por tus 25 estrellas. Hola, ¿no? Toda la banda ya tenía un rato que no pasaba a saludar. Saludos, bro, ¿cómo estás? Gracias por pasarte a saludar, hermano. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias por pasarte a saludarme. De verdad, muchas gracias, Isaac Álvarez. Gracias, Osiris Vélez. Muchas gracias, Osiris Vélez. Exacto, güey. Nos quedamos dormidos en las sillas, güey. Muchas gracias por tus 30 estrellas. Mientras que los adultos empezaban a bailar pura cumbia, se ponían a bailar la de Mánchame. Se ponían a bailar la de Los Felinos, la de Morena. No, la de... Es que no puedo olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla. No voy a olvidarla, no, no, no. O la de Mánchame. Tan solo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame. Con tu lápiz labial. Saludos, Osiris, Juan Hernández. Es correcto, Juan Hernández. Juan Hernández, es correcto. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Me escondía detrás de los adultos para agarrar más. ¿A huevo? ¿Sí? ¿A huevo que sí, güey? A fuerza que sí, bro. Nos formábamos dos veces, ¿no? Para agarrar pastel dos veces, bro. ¿Ese era un clásico? ¿A huevo que sí? Saca el barrio a mi ficha. Dice, obvio, güey. Sí, no podemos. Yo podré dejar al barrio, güey, pero el barrio nunca me va a dejar a mí, acuérdate de eso. Y francamente no tiene nada de malo, ¿no? Aceptar que... Fíjate, a veces está uno muy pendejo, güey. A veces está uno muy pendejo. ¿Por qué está uno muy pendejo, güey? Porque trata uno de negar sus orígenes. Y es cierto, güey, si eres una persona de rancho, de pueblo, tú vas a dejar el pueblo, pero el pueblo no te va a dejar a ti, güey. Igual, güey, si eres una persona de barrio, tú podrás dejar el barrio, güey, pero el barrio nunca te va a dejar a ti, güey, ¿no? Entonces, hay que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, banda. La neta, ¿no? Negar tus raíces, güey, es como negarte a ti mismo, güey. Por eso... ¡A la madre, güey! Explotó cuánto me bajó el desgraciado, viejo. ¿Cuánto me bajó el maldito? Y eso... Ya, vámonos, güey. Sí, vámonos, güey. No mames. Nos van a madrear estos güeyes. ¡Gracias, El Cortés! Osiris Vélez, muchas gracias. Juan Hernández, muchas gracias. Juanito. Isaac AWG. Sí, nos quedábamos dormidos, güey. A huevo que sí. Que descanses, Leonel. Que descanses. Buenas noches, mi Leo. Que descanses, mano. Que Dios te bendiga. Vámonos. Listo, ya. Ah, este güey está bien sexy, güey. Este güey está bien pinche sensualote, ¿no? Ok. Ah, pinche patadota que me... ¡Vale, desgraciado! Ok, otra vez. Tómala, maldito. Ok, bien. Toma. ¡Ah! Puso defensa, desgraciado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, la madre, güey! Con sus poderes psíquicos este güey. Uso defensa, el maldito. Tómala, perro. Uso defensa, el desgraciado. Ok, bien. Otro. ¡Ah, mal! ¡No mames, güey! Me dio como 20 piedrazos, no me jodas. Hijo de su madre. Dale, reviéntalo, Krillin. Reviéntalo, Krillin. Hijo, me reventó. Gracias, Osiris Vélez. Gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Isaac Álvarez.
Y muchas gracias al señor El Pitote Cortés, que ha regalado otras 10 suscripciones de regalo. Entonces, a ver, vayan pensando lo que les dije. Juntarnos. Híjole, juntarnos por lo menos 50 personas y hacer una sala de chat de voz, güey. Una sala de chat de voz. Por favor, váyanlo pensando. Ah, no me jodas. Y organizar una sala de chat de voz, váyanlo pensando, ¿eh? Entonces, ojo, en lo que estoy venciendo al Capitán Blue, se vienen los regalos de la última ficha. Tazas y gorras conmemorativas de la última ficha. Es lo que se viene, banda, ¿eh? Se van a estar regalando. Se van a estar regalando, banda. Entonces, ya lo sabes, se van a estar regalando tazas y se van a estar regalando gorras. Hijo de su madre. Ok, bien. Hijo. Ok. Eso, bien. Vamos a reventar a este güey primero. Ahorita, porque no se deja el perro. No se deja el perro. Hijo. Eso. Bien. Otra vez. Bien, vámonos. Dejen reventar al Capitán Blue, güey. Dejen reventar al Capitán Blue. Eso. Eso, bien. Y... eso. Isaac Álvarez, muchas gracias por tus 30 estrellas. Cuidado, cuidado. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Isaac. El juego se llama Dragon Ball Advance Adventure. No sé si lo conocían. Se llama Dragon Ball Advance Adventure, ¿va? Gracias, Guaria Ortiz. ¿Cómo estás, Guaria? ¿Cómo estás, Guaria preciosa? ¿Cómo estás, hermosa? Saludos a Annie Scarlett, saludos a Guaria Ortiz, saludos a Estrella Pardo, saludos a Claudia Rodríguez. Saludos a todas ellas que son seguidoras de la página. Vamos a darles un saludo, a lo mejor no nos están viendo. A lo mejor no nos están viendo hoy, pero les mandamos un saludo. Les mandamos de verdad un afectuoso saludo. Gracias por vernos, gracias a las nenas que nos ven. A la madre, topo y pay, güey. ¿Qué se trata, cabrón? Ok, bien, bien, bien. Cuidado. Ok. Y... ok. Ok, me ganó. Ok. Híjole, no le hice nada, güey. Ok, bien, vámonos. Y me hizo parry. Eso, bien. No, la cagué, bro. Eso es todo, cabrón. Qué buena, Krilin. Por eso te amo, cabrón. Eso es todo. Eso es todo, Krilin. Muy buena. Ahora un tallo, ¿qué? Ok. Eso. Bien, Krilin, bien. Por eso te amo, Krilin. Claro, güey. Por supuesto. Por supuesto, hermano. Ah, sí, la de Dragon Ball Super, sí, bro. Sí, por supuesto. Eso, bien, Krilin, bien. Por eso te amo, cabrón. Eso. Este güey sí le va a ganar a la primera Top Wi-Fi.
¿Qué es eso? ¡A la primera, cabrón! Juan Hernández, ¿has mirado la serie completa de Dragon Ball Super? Sí. Fíjate que la única serie que a mí no me gustó, güey, y yo sé que es buena, probablemente sea buena, pero a mí no me gustó, güey, fue la de Dragon Ball GT, güey. O sea, Dragon Ball GT, güey, yo no siento que sea Dragon Ball, güey, no sé. Discúlpeme, perdónenme, yo sé que hay gente que le gusta Dragon Ball GT, qué bueno. Qué bueno, bro, yo no te estoy juzgando, no estoy diciendo que... No estoy diciendo que Dragon Ball GT sea una mierda, tampoco estoy diciendo eso. No, no, nada de eso, nada de eso. No, simplemente a mí Dragon Ball GT no, güey. No, no me... No, güey, no, no, me, no me llenó, güey. No me llenó, güey. O sea, no, no siento que sea Dragon Ball, güey. ¿Sale? Entonces te pido una disculpa. Yo sé que hay gente que ama a Dragon Ball GT y lo respeto mucho, banda. Pero yo no, güey. Yo no, no, Dragon Ball GT a mí no, güey. No me genera esa... Esa admiración, ¿no? Entonces, discúlpenme. Es mi punto de vista personal. Yo sé que Dragon Ball GT es buena. Sí, tal vez a mucho. O sea, la idea del Super Dragon Ball Super Saiyajin 4 se me hace una buena idea. Sinceramente, se me hace una buena idea eso de Super Saiyan 4. Está bien. Que es un punto intermedio entre... es una... Digamos que es el poder de los Aru, ¿no? El poder de los Aru en un cuerpo, ¿no? Sin... sin conservando ahora sí que el mismo poder. Está muy chido, güey. Pero de ahí, güey, a que me guste Dragon Ball GT, güey, no, no siento que sea Goku, güey. Sinceramente, perdón, banda. Pero tengo que serles honestos. Ya saben que a mí no me gusta... O sea, no me gusta quedar bien, ¿no? No me gusta ser el güey que te dice, sí, sí. El típico güey, ¿no? Que dice, ay, sí, este... Por ejemplo, tú le estás diciendo, a mí me gusta X, Naruto, güey. Ah, no, sí, güey, a mí también me gusta Naruto, güey. No, sí, Naruto, buen pedo, ¿no? Solamente por ganar empatía con la gente, ¿no? Pues no, güey, yo la neta, si algo no me gusta, pues lo digo de la manera más respetuosa, no me gusta. Pero sí, sinceramente a mí, Dragon Ball GT, bro, no... No, güey, no siento que sea Dragon Ball. Bueno, pues ahí que Dragon Ball GT se lo sacaron de la manga, ¿no? Dragon Ball, Dragon Ball se casi aún nosotros siendo chavos a nuestros jefes también les gustaba. Exacto. Entonces, exacto. Y Dragon Ball normal, me cae que sí. Lo, dice que por ahí lo único bueno de Dragon Ball GT es el las canciones son muy buenas. Sí, sí, hermano. Sí, bro. Las canciones están bien chingonas, la neta. Más cuando... Pero, güey, los openings de Dragon Ball Z, güey, son otro pedo, güey. Son otro pinche pedo. Y no me digas que no, cabrón. Cuando... Cuando grabaron, hay una persona, ¿no? Es como un indigente o no sé qué es, que va cantando en el metro de qué, de Chile, de la ciudad de Chile. Que canta bien chido, güey, el de este... Que va cantando bien chido ese güey en el metro, ¿no? ¿Sí han visto ese video donde va un güey cantando a todo pulmón en el metro? Las canciones de Dragon Ball. ¿Ya se viejito el video? Con el mismo, entre dos formas, el de Saiyajin 4 y el de Dios. Ah, ok. Ah, no sabía. Pues es que el Saiyajin 4 se me hace una buena idea, güey. Otro suscriptor, cortesía de Ed Pitudo Cortés. Gracias, Ed Cortés. No merecemos tu chilote. No merecemos tu chilote, Ed Cortés. Muchas gracias. Vámonos. Listo. Listo, vámonos. Dice, Ficha, si te dijera que llevo mucho tiempo viendo el stream, ¿me lo creías? A lo mejor sí, bro, porque hay mucha gente que... Fíjate, hay mucha gente que ve el stream y no se ha dado cuenta que no es seguidor de la página. Sí te puedo creer. Porque efectivamente hay gente que es seguidor de la página. Perdón, hay gente que ve los streams, pero no se ha dado cuenta que no son seguidores de la página, bro. Entonces, sí, sí te lo podría... Ay, cabrón. Sí te lo podría creer, ¿eh? Sí te lo podría creer, bro. Porque sí, así pasa, bro. Hay gente que te digo que sí ve los streams, pero no son seguidores de la página. Entonces sí, sí puede ser, bro.
Estabas entre la sombra, ¿no? Entonces, entre las sombras, observando, ¿no? Observabas entre las sombras, ¿no? El stream. Venga, ven. Cuidado con este cabrón. Ok. Bien. Bien. Eso, reventando a todos. Ah, sí. Sí, en Dragon Ball GT como que le bajaron mucho poder a Vegeta, güey. Sí, yo también. Fíjate que Vegeta es un personaje con mucho potencial, muy orgulloso. Pero sí, efectivamente, en Dragon Ball GT, bro. Concuerdo. Con que le bajaron mucho poder a Vegeta, bro. Y en Dragon Ball Super como que lo están reivindicando, ¿no? Qué bien. ¿No? Ahora con el poder de... Digamos que va a ser el sucesor, ¿no? Fíjate, Vegeta, güey, va a ser el sucesor de Bills, ¿no? Como dios de la destrucción. Eso la neta a mí me parece genial, bro. Eso a mí me parece genial, güey. Que Vegeta puede ser el sucesor de Bills, güey. Se me hace una idea estupenda por parte de los creadores. Saludos, Rubén Marcial, Ana Hernández. Saludos, Henry Cap. Entonces si veías los streams, pero no comentabas, Ed Cortés. Ok, perfecto. No lo sabíamos. Ok, bien. Ok, perfecto. Vámonos. El puente. Bien. Fíjate que si no la terminamos, güey, desbloqueamos otro personaje, güey. Eso es lo chingón, güey. Hijo de su madre. Que si lo desbloqueamos, bro. Desbloqueamos otro personaje. Eso es lo padre. Buena. Eso, bien. Saludos, Rubén. ¿Cómo estás, hermano? Ay, cabrón. No manden pinches plomazos, güey. Saludos, mi estimado Rubén. El gente le faltó más violencia. Sí, como que estuvo más censurado, ¿no? Es que, güey, después de ver Dragon Ball en normal, cuando Piccolo le arrancan el brazo, güey, y se ve la sangre roja de Piccolo. ¡Ta madre!, ¿no? Aguas con los sargentos metálicos. Esos güeyes bajan un buen si te dan un golpe. Eso. Eso. Ah, ok, me aventó. Cuidado con los sargentos. Hijos de su madre. Vamos a aventarle un Kamehameha. Ah, no me jodas, no, güey, mejor no. Eso es todo, maldito. Buenas noches, Jesús Carrillo, Zárate, Mon Ferriño, ¿cómo estás? Estamos jugando Dragon Ball del... Uy, güey. Advance Adventure. Es la versión Advance Adventure, bro. Ok, vamos. Ok, bien. Perfecto. Fischer es el número uno para mí, el rey de las peleas del arcade. Gracias. Gracias, Rubén Moreno López. Apenas llegando, Fichón, ¿de qué me perdí? No mames, está chingón el stream. Hemos estado platicando de Dragon Ball. Vamos a vencer a la Patrulla Roja. Y para de aquí a 15 días, 8 días, ya vencemos a Piccolo Daimaku y le damos entrada a otro juego de este tipo. Hoy iba yo a transmitir un juego de este tipo. Que es también de un anime, güey. Y muy bueno el anime. Ay, cabrón. Pero quise aguantarme para tener la historia completada con Krillin. Pero la siguiente, Benny Chavarría, que descanses. Pero la siguiente vez, bro, que streameemos, vamos a terminar el arco con Krillin y vamos a comenzar el arco con el otro personaje, o mejor dicho, del otro juego, basado en un anime. Más o menos de este tipo, ¿eh? Muy bueno el juego. Hoy lo quería hacer, pero dije, bueno, dije, vamos a terminar el arco con Krillin. Ahí está.
bien. La película que hicieron Dragon Ball con los actores reales Hollywood, no, estuvo de la chingada, güey. La película que hicieron Dragon Ball. No, estuvo de la chingada, güey. Es de las peores películas, bro. Sí, es de las peores películas de toda la maldita historia de todo el cine, güey. Es una de las peores películas, güey. ¿Me cae? Este juego creo que sí se puede jugar en el Android, ¿eh? Creo que sí, bro. Los abusados. O sea, yo no sé si se pueda jugar, pero por ahí escuché que sí. Vámonos. Ah, no mames, ay, casi. Pero quien lo quiera jugar en Android, creo que sí se puede jugar en Android, ¿eh? Hijo de su madre. Ok, bien. Eso, bien jugado. Vámonos. Ok, aquí hay comida. No, ni madres, no hubo nada, güey. No, estos güeyes traían comida y no les pegué. Está mal la hamburguesa. Se me fue la hamburguesa por pendejo, güey. No, sí, por pinche, güey, ve. Ok, bien. Bien. ¿Dónde vienen los enemigos? No lo sé. Eso es todo, mano. Sí, mi estimado Juan Hernández, efectivamente, en la película de Hollywood, bro, de Dragon Ball, sí es de las peores de la historia, ¿no? Estuvo bien fea, güey. Gracias, Juan Hernández, por esas 40 y esas 50 estrellas. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, mi Juan. Bendiciones. Hernández, ¿eso? Muchas gracias por tus 50 estrellas. Se puede jugar si bajas el emulador en Android. Ah, mira. Ahí está para quien preguntó. Para quien preguntó si se puede jugar este juego en Android. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, banda. Sí se puede. Tenkachi Budokai nos gustó mucho por tanto. Ah, dicen que es bueno. No, no es que no me guste, Víctor. No, 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 no es que no me guste. Es que nunca lo he jugado, pero dicen que es muy bueno. De hecho, fíjate que ese juego, según yo, está considerado como uno de los mejores en la historia de Dragon Ball. Obviamente el mejor rankeado. El mejor juego de Dragon Ball que se ha hecho hasta la fecha es el de Dragon Ball FighterZ. Es espectacular el juego. O sea, no, 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 no. El juego es espectacular. El juego de Dragon Ball FighterZ es espectacular. Saludos, Oscar. Saludos, Miguel Ángel, Luis Ángel, Juan Hernández. Gracias, gracias, mi Juanito. Gracias, mi Juanito. Por, no mames. Por pasarnos el tip. Muchas gracias, mi Juanito, por pasarnos el tip. Está bien. Bien. Eso. Pero el mejor juego, el mejor juego que se ha programado acerca de Dragon Ball hasta la fecha es el juego de Dragon Ball FighterZ, ¿eh? Y no lo digo yo. O sea, así está catalogado como el mejor juego, bro, en lo que va de la historia. Oh, qué pendejo. Chingues, mano. En posición tienes plomazos. Ok, bien. Y la verdad, sí es un juegazo. Sí es un juegazo, ¿eh? Eso, bien. Y la verdad, sí es un juegazo. Oscar Iván Ayala Martínez nos ha obsequiado 50 estrellas. Gracias. Oscar Iván Ayala Martínez, muchas gracias por tus 50 estrellas. Muchas gracias, Oscar Iván. ¿Cómo estás, hermano? Me encanta tu foto de perfil de Sub-Zero, güey. Me encanta tu maldita foto de perfil de Sub-Zero, bro. Me encanta, güey. Me tiene encantado, güey. Está bien chingona tu foto de perfil.
Muchas gracias, Oscar Iván Ayala Martínez. Gracias, Juan Hernández. ¿Cómo estás, Rorro? Gracias por pasarte a saludar, Rorro. ¿Cómo estás? Ok, bien. Cuidado. Cuidado, cuidado. Perfecto, bien. Gracias, mi Rorro. Bendiciones. Muchas gracias, Juan Hernández. Vámonos ya, güey. Ok, bien. Eso. Híjole, me van a reventar estos sargentos metálicos. Aguas. Ok, listo. Sí, es impresionante. A ver, agradecemos a Alex Calixto. La mayoría de las adaptaciones de serie de anime en live action son un asco. Sí, son un asco. Es correcto, Alex Calixto. Estoy de acuerdo contigo, con el Alex. Él dice que la mayoría de las adaptaciones de los animes son un así. Juan Hernández, gracias. El Kakarot, juégalo, va. Buenas noches, mi ficha. Como siempre, lo dijimos, se vio también el técnico de aguamiel. Qué chulada, ¿no? Humberto Rodríguez, muchas gracias por tu cinco. ¡Qué chulada, Donisi! ¿No has visto el anime de Espíritu de Lucha? Está bien chida, ya es viejita, se la recomiendo. Es de box. Muchas gracias, Donisi. Es un mexicano, vela. Si puedes, saludos, compare. Ah, ok. Perfecto, Humberto Rodríguez. Dice, ¿no has visto el anime de Espíritu de Lucha? Está bien chida, ya es viejita, dice. Le recomiendo, es de box y match. Ah, donde sale un boxeador, ¿no? Que es bien cabrón, que es mexicano, ¿no? Sí. Fíjate que yo, una serie de la que me gustó. A ver si no nos ganan estos güeyes. Una serie que me ha gustado, bro. Hijo de su madre. No, me están reventando acá, güey. Me está reventando, me está bajando toda la vida este güey. Me está bajando toda la vida. Ya Mix Penumbras. Es de un boxeador, ¿no? Humberto Rodríguez. La de Samurai X ya la vi, me encantó. Yo estoy viendo en mis ratos libres. Hay una serie que creo que Netflix la compró o no sé qué pasó. Que se llama Baki. Está medio fumada. Ya las últimas temporadas están medio fumadas. Sinceramente las últimas... Ah, pinche mono, Sinceramente las últimas temporadas de Baki ya se me hacen una mamada. Pero... la serie de Baki, la Baki Geffler o algo así, esa me gusta. Y la de Baki Tournament es donde entran a un torneo diferentes estilos de lucha. Me gusta, güey. ¿Sabes qué pedo? Isaac Álvarez, muchas gracias por tus 30 estrellas. Ya que todos andan recomendando animes, yo recomendaría la de Berserk, una de mis favoritas. La de... se murió el creador y quiero ir. Berserk. Ok, Berserk. No la conozco, bro. No la conozco, la de Berserk. Ahí está, maldito. Está más fumada la de Ashura, yo creo que sí. Baki es buena, mira la de Tiger Mask. Ok. Kengan Ashura. Kengan Ashura está buena, está bien fumadota, ¿no? Baki está buena, mira la de Tiger Mask W. Está bien fumadota. Está bien pinche fumadota la de Ashura, güey. Sí, sí la he visto, es de Netflix. Sí, es de Netflix, es de Netflix. La otra vez le eché un ojo. Y sí se me hizo bien pinche fumadota, güey. Salen las compañías más grandes del mundo, ¿no? Peleando. Con sus peleadores, ¿no? Sí, las compañías más poderosas del mundo, ¿no? Ok, bien. Y sale un ruco que es bien pinche cachorrote, ¿no? Sí, Ok, bien. Cuidado. Ok, bien. Cuidado. Ah, me pegó, me alcanzó a pegar el maldito. Ahí está, bien, otros dos. Ok, otros dos.
otros dos. Ok, bien. Me va a aventar un cohete. Eso, ¿se acuerdan cómo nos costó ganarle la primera vez a este enemigo? No me jodas, güey, ¿cómo? Ahorita ya no nos va a costar, güey. Okay. Eso. Güey, ¿cómo nos costó ganarle la primera vez? Mira, ya le ganamos a la primera, viejo. No, qué chingón, ¿no? Qué chingón. No mames, qué chingón, güey. Se siente chido ya no ser tan pendejo. Se siente chido ya no estar tan pendejo en un juego, ¿eh? Créeme lo que se siente chido. Mira, y le ganamos a la primera, güey. Le ganamos a la primera, güey. Se siente muy chido ya no estar tan pendejo en un juego, me cae. ¿Cómo estás, Juan Sebas Báñez, viejo caldufo? Isaac Álvarez, gracias, Isaac. La vamos a ver. Juan Hernández, va, que es buena en la mira de Tier Match. A ver, señores, rápido. Vamos a hacer otro stream. Yo creo que en 15 días, ya terminando este juego con Krillin. ¿Sale? Ahorita lo vamos a dejar acá. Ahora, ¿quieren que me eche una reta? ¿Quieren que me eche una reta en algún juego? ¿En cuál quieren que me eche una reta? Ustedes escojan el juego en el que quieren que me eche una reta. Street Fighter, Kino Fighters, Breakers, el juego que quieran. El juego que quieran, aunque me ganen Marvel, lo que quieran. Estrellas. Si te gusta reír, mira la de Kanosuba y la de Shield Hero. Va. Muchas gracias, Juan Hernández, por tus recomendaciones. World Heroes, va. Si alguien quiere jugar Héroes del Mundo, adelante. Adelante, adelante. Claro que sí me meto. A que me den mi nalguiza en Marvel. En la que quieran. En la que quieran. Venga. Vamos a ver. Déjenme meto. Me meto a que me den mi nalguiza. No hay problema. A ver, dicen por ahí KOF. Por ahí dicen Marvel. Street Fighter 3. A ver. Juan Hernández, muchas gracias por tus 50. Gracias, Juan estrellas. Hernández. Strider. Killer Instinct. Street Fighter Alpha 2. En la que me reten primero. A ver, Street Fighter Alpha 2. Me voy a meter a todas esas alas, ¿eh? Alpha 2. Ahí voy, Alpha 2. Listo, me voy a meter al Alpha 2. Por ahí vi que escribieron Garou. Me meto a Garou. Juan Hernández, muchas gracias por tus 50. Me meto estrellas. A la de Marvel. Strider. Gracias, Ed Cortés. Muchas gracias. Me estoy metido a todas estas, ¿eh? Ahí está, ya me metí a todas las alas. Strider, Strider, si te gusta la de Strider, Juan Hernández, esa. Strider, World Heroes Perfect, ok. Listo, ya estoy en todas las alas. Estoy en todas las alas que han mencionado. Primera reta, dice Markel, dice Marvel. Ya me metí en todas las salas, ¿eh? En todas, güey. A ver dónde me quieres dar mi nalguiza. Galt Panic, la 2002. Hijo de... Ya, estoy en Marvel, güey. Estoy en Garou. Estoy en Alpha 2, güey. O sea, en Garou me metí. Ya me retaron, de hecho, en Garou. Estoy en Marvel contra Capcom. Me retaron el Marvel. Bueno, vamos a ver, vamos a que me den mi nalguiza en Maurer. A ver, el Marvel. Listo, a ver. Que me den mi chiliza en Marvel, a ver. A ver, Strider y este güey. Juan Hernández, muchas gracias por tus 50 estrellas. El de Tekken. Ready. Fight. Deja probar, espérame, deja probar, espérame. Eso. Listo. Listo, vámonos.
¡Qué buena! ¡A la madre! ¡Viejo caldufo! Ok. La cagué. Ese Julio es brutal, güey. Qué brutal. Ah, sí lo agarró, güey. No mames, no me jodas, me cagué. Ok. Quería hacer el doble y no me salió. Ok, a ver si gano. Apenas, güey. Apenas si le gané. A ver, vamos a poner este. A ver, yo soy el de la derecha. Yo soy el de la derecha, ¿va? Yo soy el güey de la derecha. Ahí están los nombres. Apenas si le gané. A ver. Ok. Me cagué con el Ghost and Globe, sé que sí. Estuvo cerca, ¿no? Ok. Listo. A ver, vamos a ver si no me ganan este cabrón. Yo soy el de la derecha. Ok, ese pinche. Ok. Ah, maldita sea, me cagué, güey. Ok, me cagué otra vez. Ah, buena. Buena. Otra vez me volví a cagar. No. Eso. El Golosus trae al mismo Striker. No se van a poner interesante. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Eres un maldito crack, Rafucha. No, güey. ¿Cuál crack, güey? No, güey. No, no. Soy un asco. No, no. No creas que juego muy bien. No, no, no. El bro sí trae. El lunes hacemos este... El lunes vamos a hacer directo de Marvel, ¿eh? Ahí les aviso. ¡Ah, qué buena! ¿Cómo se saca Colossus? No me acuerdo. Okay. Muchas gracias por tus 25 estrellas. Cámaras banda, estuvo bueno en stream, pero yo paso a respirar. Que descanse. Que descanses. Que descanses, Osiris. Qué buen combo. Ese nunca me ha salido, ¿eh? Ok, ya me echó todos sus colosos. Buena. A ver. Sí, sí alcancé a... ¿Qué onda, cámaras banda? Estuvo bueno el stream, pero ya paso a retirar. Que descanses, Osiris Vélez. ¿Qué onda, fichón? ¿Qué onda, Merc? Puño débil, puño medio, patada media. ¿Cómo sacas a Sentinel? Así como te lo escribió Víctor Díaz, así.
Capitán Comando es mi favorito. Sabes usarlo muy poco, güey. Sí, sé usarlo muy poco. A Capitán Comando. Muy poquito, bro. Muy poquito lo sé usar. A ver. Ok. 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 Qué buena, güey. Qué buen especial. Ese me encanta, güey. Está bien chingón ese especial, güey. Está bien chingón ese especial. ¡Saludos, Josué Isaí Payán! ¿Cómo estás? ¡Saludos, hermanito! ¿Cómo te va? Ok, no lo agarró. Ok, bien. Creo que la regó. Ok. Bien. Y ya la tenía, Y yo sentí que ya lo tenía, güey. La cagué. Pinche madrazo. Pregunta si era, los centinelas atacan a los mutantes, pero consideran a Venom como mutante o lo dejarían. No sé. Gracias, Josué. Y ahí para allá, hermano. ¿Cómo estás? No, a ver, escogemos a Spider-Man. Y escogemos a quién, güey. Fíjate, Wolverine, güey. Me parece buen personaje. Venga. Ficha, ¿ya has jugado al Ninja Masters? Ya. Y me parece un buen juego. Ok. Ese especial está bien chido. ¿Cómo veo? Es renovarse o morir, bro. Renovarse o morir, mi estimado Julián Carax. Gracias. De plano, ¿no? De plano Street Fighter 6. Bueno, vamos a hacer una revisión si quieren. De plano está apostando por... por atraer al nuevo público, bro. Al nuevo público de Free Fire, bro. Entonces, yo veo, por ejemplo, Street Fighter apostando fuerte por ese público. El público que juega Free Fire. Entonces, es renovarse o morir, hermano. Es renovarse o morir, bro. Bueno. Definitivamente, bro. Es renovarse o morir, güey. Es lo que nos presenta Street Fighter, bro. Ok. No, definitivamente no. Entonces, digamos que lo que nos está presentando Street Fighter 6, güey, es renovarse o morir. Renovarse o morir, prácticamente. Yo creo que Street Fighter 5, güey, pues sí, va a dejar fuera todo. Prácticamente va a cambiar, güey. Va a cambiar totalmente la manera de jugar los juegos de lucha, viejo. Josué Isaí Payán, hermano. No te preocupes, te podemos decir acá, te podemos dar un tip. Aquí te decimos qué pedo. Aquí te decimos qué pedo. A la madre, ¿viste a dónde me mandó a la chingada, güey? Con todo y mi Colossus, güey. Con todo y mi Colossus, güey. Me mandó a la chingada este cabrón. Qué bien. Okay. Juan Hernández, muchas gracias por tus 30 estrellas. ¿Has mirado la nueva serie de Moon Knight? No, fíjate que no. Fíjate que no, Juan Hernández. No la he visto. No he visto la nueva serie. No la he visto. Bueno, pues listo. Ya vamos empatados. Vamos empachados. ¡Ah! Street Fighter 4. Estoy jugando, güey.
no es que ande fumando, lo que pasa es que ando jugando y al mismo tiempo leyendo los comentarios. Es por eso que, fíjate, alcancé a escuchar nada más a leer Street, dije, ah, Street Fighter 6. Bueno, vamos a darle, ya estamos empatados, vamos con todo. Vamos por 2 puntos, a ver. ¿Sale? Ok, ese es bueno. Ok, bien. Bien. Me la volvió a aplicar. A la madre, güey. Me la está aplicando. Ok. Esa pinche agarrada de chupahuevos estuvo bien chida. Esa agarrada de chupahuevos está bien chida. Ah, no me jodas. Me la aplico otra vez. Bueno, vamos por la última, ¿va? Vamos por la última. A ver si, a ver, en una de esas remonto, ¿no? Porque iba yo ganando 3-0 y pum, güey, me dio la vuelta, cabrón. Bueno, vamos a darle. En una de esas me cago y remonto, no lo sé. La serie de The Voice es muy buena, Juan Hernández. Es muy buena la serie de The Voice, me encanta. Listo, vamos con todo. Listo. Ok. Ok. Bueno, alcancé a remontar. Ok. Ok, sacó a Colossus cada vez que... Ok. Bien. Hijo, la rago... Ay, no me salió. Ok. Ahí la cagó el Volven. Ok, 4-4. Fíjate que la serie de The Boys, la serie de The Boys me encanta, güey. Es una muy buena serie, ¿eh? Creo que es una muy buena serie la serie de The Boys. A mí sí me gusta, güey. Sinceramente sí me gusta. Bueno, viene el punto decisivo. Viene el punto bueno, ¿eh? Es el punto decisivo. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Listos? Okay. Okay, bien. Okay. Ese puño es muy efectivo. Es muy efectivo el puño de Capitán Comando, ¿eh? Y mira, güey, te agarra aparte. Ok, ¿cómo le hace? No sé. Eso. Bien, además hay que tener cuidado. Ok. Ve, güey, me agarra porque me agarra, ¿eh? Ok. Air combo.
Ok. Ok, bien. Bien. Le queda un Colossus. Ok. La cagué. La cagué. Oh. Adiós. Ok. No, me salió, la cagué, ese fue mi error. Tuve. No, la volví a cagar. Muchas gracias. Isaac Álvarez, muchas gracias por tus 30 estrellas. Muchas gracias. Ay, Dios, bueno, muy bien, Marvel, juegazo. Qué juegazo, de verdad. Señores, y gracias, gracias por haber estado aquí, de verdad. Hoy streameamos Dragon Ball Advanced, mañana toco otro juego, un juego de lucha. Creo que el juego de lucha que va a tocar mañana creo que va a ser un gran juego. Recuerden que vamos a estar echando retas también. En fin, señores, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? O sea, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Drac, gracias a ti, hermano, gracias a ti, manito. No, no tienes nada que agradecer. Es muy diferente esta versión a la de Play 1, ¿sí? Sí, sí, sí. No, no tienes nada que agradecer, mano. No, al contrario, gracias. Gracias por jugar. El domingo se extraña en familia con la ficha. Va. Miren, vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que los domingos... Es que los domingos a veces no me da tiempo en la mañana. Pero si ustedes quieren, organizamos un domingo en la tarde. O sea, nos organizamos un domingo en la tarde. Por, bueno, mejor dicho... ¿Por qué hacemos transmisión los domingos en la tarde? Lo que pasa es que a veces en la mañana no me da tiempo, pero si ustedes quieren, si ustedes quieren, organizamos este domingo en la mañana. Saludos, Cher, saludos, Spike, saludos, Carlos, saludos, Michelle Giles, que Dios te bendiga, hermano. Saludos, viejo. Si quieren, organizamos algo para este... Este domingo en la mañana, que se arme. Que descanses, Ángel, que descanses. Que se arme este domingo en la mañana en familia con el ficha, ¿va? Órale, va. Que se arme. Voy a reventarme el Guns N' Globins. No sé qué tal lo haga, espero lo haga bien. Lo que pasa es que va a misa, según tú. Sobre todo, ¿no, Julián Calax? Sobre todo a misa, güey. Gracias, Julián Calax, por esas 10 estrellas. Gracias, muchas gracias, mi estimado Julián Carax, por esas 10 estrellas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mano, por el apoyo a la página. Agradecemos, banda, a toda la gente que dejó su like. Agradecemos a toda la gente que nos apoyó esta noche compartiendo. Gracias por compartir. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Infinitas gracias. Gracias por compartir. A mi salchicha, ¿no? Sí. Gracias por estar aquí. Y bueno, no me queda más que agradecerles, que decirle muchas gracias y retirarnos. Retirarnos. Retirarnos, señores. A descansar. Nos vemos. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios. ¿Sale? Aunque no juegues mis juegos. Es por... Oye, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Guilty Gear. Ah, pinche Guilty Gear. No lo he transmitido. Muchas gracias, Don Cortés. Te la chupo, no me jodas. Muchísimas gracias, 3000 estrellas. Escucha lo que va a decir. Nos vemos, banda, y Víctor, hasta mañana. Otras para el torneo o para que hagas más playeras. Aunque no juegues mis juegos o mi stream de ASMR. Ándale, el de... El stream de... El stream de Ashmir de... ¿No? Ese es el stream de Ashmir, ¿no? De... ¿Cómo estás? Hola, el Cortés. Buenas noches. Bienvenidos al stream de Ashmir. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, que descansen. Pásenla bien. Ese sería el stream de Ashmir, ¿no? Sí, ¿no? Híjole, no, muchas gracias, señor Cortés. Que Dios lo bendiga. Que Dios...
que Dios le dé más. Muchas gracias. Tenemos playeras, ya. Bueno, primero, ya nos llegaron, Guido Alberto, gracias. Ya nos llegaron las gorras y ya nos llegaron las tazas, ¿va? Vamos a estar regalando gorras y tazas. Miren, lo único que yo pido es que si tú quieres llevarte una, únicamente pagarías el envío, se te envía. Pero tú nada más pon lo del envío y si tú sales sorteado, se te envía tu taza y tu gorra de la última ficha. Gracias a, por su apoyo. Dice, así le hablas a tu camote Cortés en la cama todas las noches, dice. Me cae que sí. Me está retando un brasileño en el Street Fighter Alpha 2, güey. No me jodas, brasileño. No te quiero, no, por favor, no. Gracias, hermano. Te pago hasta la risa, dice Zaga Álvarez. Que descanses, Javier. ¿Cómo va el sorteo? Bueno, acéptalo, dice. Gracias, Isaac. Gracias, muchas gracias, hermano. Entonces, se van a estar mandando primero. Se van a estar mandando primero las playeras. Y las. Perdón, se van a estar mandando primero las gorras y las tazas. Ya se pueden hacer envíos a Estados Unidos, Isaac Álvarez. Se pueden hacer envíos a Estados Unidos. ¿Sale? Te pago hasta la risa. Te pareces un cuate. Entonces, ya se pueden hacer envíos a Estados Unidos, ¿va? Ya se pueden hacer envíos. El envío no sale muy caro. Entonces, si tú te ganas una taza, una gorra, pues se te va. Va hasta Estados Unidos para ti, ¿va? Señores, yo me retiro a descansar. Que tengan una excelente noche. Las mañanitas, Isaac ¿cómo Álvarez, de que no? Muchas gracias por tus 30 estrellas. El tlacuache ya se durmió y no llegaron las mañanitas. Me cae, va. Guadalupe Santa Cruz, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias por alegrarme los días con tus muchas gracias. Sugerencias. Saludos desde muchas gracias, Perú. Isaac Álvarez. César Guadalupe Santa Cruz, gracias por alegrarme los días que estuvieron ocurriendo. Saludos hasta Perú, Isaac saludos Álvarez, hasta Perú, hermano. ¿Cómo estás? 30 estrellas. Muchas gracias, César. Gracias, Isaac Álvarez. Felicidades, banda. Vamos a poner la. A ver, vamos a poner las mañanitas. Espérenme. Ahí está. Felicidades a la banda que cumplió años, que Dios me los bendiga. Felicidades a todos aquellos que pues vienen y dicen, pincha, cumplí años, felicítame. Gracias, bro, gracias por tomarme en cuenta. Gracias, saludos a Javier López que cumplió años, al Tlacuache Rodeor también. Gracias por tomarme en cuenta en sus vidas, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Y pedir que yo los felicite, vaya, para mí es un privilegio. Para mí es un placer poder felicitar a la banda, al Tlacuache, al Javier López, felicitar y a otros dos bros que no me acuerdo bien de su nombre, que por ahí, gracias por estar aquí. Feliz cumpleaños, bandota. Que Dios les dé muchos años más de vida y que la pasen muy bien. Muchas gracias, Isaac Álvarez, que Dios te bendiga. Gracias por ese apoyo. Gracias, Ed Cortés. Muchísimas gracias, bro. Te mandé un mensaje de la dinámica de las playas, de los regalos. Entonces vamos a hacer las dinámicas nosotros, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer las dinámicas para estar regalando gorra y taza. ¿Va? Muchas gracias, de verdad, por el apoyo. ¡Piporín! ¿Cómo estás, Piporín? Muchas gracias por tus 25 estrellas. Saludos, Piporín. ¿Cómo estás, bro? Para morir tranquilo. Que Dios te bendiga, mi buen Piporín. Gracias por estar aquí, mi estimado Piporín. Sabes que te quiere. Gracias, Piporín. Muchas gracias, mi Pipo. Bendiciones para ti. Y muchas gracias, señores. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana. En un estilo. Quiero presumir la playa de la última ficha con mi panza pulquera aguamielera. Con esa pinche panza pulquera aguamielera, tlachiquera. Mi panza pulquera. Tlachiquera aguamielera, güey, ¿no? Muchas gracias, banda. Bueno, que Dios los bendiga. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el día de mañana en un stream más. Saludos, Iván Perea, Jenko Cuaresma, Miguel. Gracias, Carmín Wayne. Gracias, Carmín. Que Dios te bendiga. Bendiciones, bro.
Felicidades a los que les tocó. Exacto, felicidades a la banda que le tocó suscripción. Vamos a implementar lo de la llamada, ¿no? La llamada, la audiollamada, la llamada por internet. Quien se quiera unir. Voy a estar publicando una sala de chat de voz. Creo que sería buena idea quien se quiera unir a una sala de chat de voz. Por ejemplo, un día a la semana no streameamos, que por ejemplo viene siendo a veces el martes o el miércoles. Entonces yo voy a crear la sala de voz el martes o el miércoles de la otra semana y nos ponemos a platicar ahí de lo que sea, ¿no? De lo que sea, bro, nos ponemos a platicar ahí. Ojalá y entren por lo menos 50 personas para echar desmadre, ¿no? ¿Va? Bueno, lo vamos a hacer por Facebook. Va a ser una sala de chat de voz. Esperemos se pueda hacer, que Facebook nos lo permita y nos aventamos una platicadita, ¿no? De lo que sea, ¿no? Bueno, señores, que descansen. Gracias, Cortés, Isaac Álvarez, Piporín Hernández, Piporín. Gracias, Isaac. Gracias, Edgar Guadalupe. Gracias, saludos hasta Perú. César Guadalupe, Julián Carax, Ed Cortés, muchas gracias. Julián Carax, gracias. Isaac, Juan Hernández, hermano, muchas gracias, Juan Hernández. Gracias, Osiris Vélez, gracias, de verdad. Juan C. Ordóñez, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana en un stream más de La Última Ficha. Bendiciones. Hasta mañana. Bye. Isaac Álvarez, muchas gracias por tus 30 estrellas. Saludos a Argentina, Mora Bragón y Flores. Saludos hasta Argentina, Iván Perea. Saludos Julio Solís, Carlos Gerardo, Fernando Cabrer, Jaime Red Omega. ¿Quién más? A ver, vamos a mandar saludos a Fernando Cabrera, Jaime Rulis, Beto Blanco. Que descanses, Beto Blanco. Michelle Giles, adiós, Michelle Giles. Bendiciones de La Última Ficha. Carmen Wayne, bendiciones. Hasta mañana. Saludos, Isaac. Vamos a poner una rola. Wiwi Rodríguez, Osvaldo Guala Rojas, Fernando Cabrer, Mora Bragatoni, saludos. Yenko Cuaresma, Carmín Wayne, gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta mañana. Bye.